Hola, ¿cómo están? Buen feriado, bienvenidos Andino y las noticias. Vamos rápidamente a la provincia de Corrientes, que está realmente conmocionada por el caso Loan. Loan Danilo Peña, este chiquito que no aparece. Hay demorados tres adultos que lo vieron por última vez. Este nene de 5 años que desapareció el jueves en un campo de naranjas. Sí fueron halladas sus zapatillas, pero algunos kilómetros de allí. Está trabajando en vivo Cecilia Conesa. Y tenemos un testimonio de Mariano. Mariano, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día para todos. Mariano, ¿qué novedades hay respecto de Loan? ¿Está el país conmocionado? Sí, la verdad que sí, estamos todos, ¿no? El país, el mundo está conmocionado por todo esto. Bueno, ayer se encontraron vómitos, huellas de él. Ahora estamos yendo a la zona donde se encontró para poder recorrer un poquito el campo y estar ahí cerca de una buena noticia o de una noticia, ¿no? Sí, a ver, ustedes están recibiendo la solidaridad de todos los vecinos, del intendente, quieren avances. A medida que pasan los días, sabemos cuando hay una persona desaparecida, no son buenas noticias. ¿Cuáles son las sospechas, Mariano, que vos tenés como hermano de Loan en un contexto de desesperación familiar? Mira, yo sospechas no tengo, sí saco conclusiones. Sí, a ver. Hola. Sí, te escucho. Sí. Yo la verdad, para ser sincero, yo no soy una persona de culpar sin no saber muy bien cómo son las cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre también respetando el lado de la otra familia, siempre sacando mis conclusiones, conversando, buscando siempre de lo más mínimo detalle hasta lo que se pueda bien verificar con claro, cosas, ¿no? Te entiendo. Ahora, lo que sabemos es que él estaba acompañado por otros chiquitos. Eran, entiendo, 6 nenes, 3 mayores, que, a ver, dieron su testimonio, que hay inconsistencias en lo que han dicho. ¿Quiénes eran estas personas que acompañaban a Loan? Uno era su tío y los otros eran parejas, conocidos, amigos de mi padre, más que nada, ¿viste? No sé qué relación tenía mi padre con esas dos personas. Yo en lo personal no nunca tuve un trato con ellos, lo conozco así de vista nada más, pero no son personas que no son allegadas a la familia. Ahora, ¿lo perdieron de vista? Porque cuando llegan no se dieron cuenta, dicen que la última vez que lo vieron estaba comiendo una naranja y pelando otra, pero se contraponen algunos testimonios, es todo muy extraño, lamentablemente. Sí, hay algunas contras ahí, algunas declaraciones que no están coincidiendo, pero son trabajos que tiene que realizar el fiscal y veremos, ¿no? qué noticia nos da, si nos puede dar una noticia hoy, cómo va la cosa y qué es lo que ve, ¿no? Mariano, ¿vos sos hermano de Loan por padre y madre o por madre nada más? Por padre y madre, todos los hermanos somos por padre y madre. Bien, porque vos dijiste que no querías sacar conclusiones, pero me diste como a entender que había un responsable y que sentís que alguien tiene la culpa de que Loan haya desaparecido. ¿Vos lo sentís así? No, yo no culpo a nadie, yo no siento que nadie no siento que haya un responsable tampoco. En esto sí están los tres mayores que tuvieron que estar demorados y bueno, y se está buscando, ¿no? Viendo y qué análisis podemos se puede sacar de ahí, ¿no? Ahora, perdón, sí. Digo, para contextualizarlo, Mariano, vos te criaste también de la misma manera que Loan, en el campo, con ciertas libertades. Digo, la realidad es que no parecía que estaban haciendo nada malo. Digo, ¿Loan se manejaba de esa manera usualmente o no? Sí. Él era un chico que nunca venía al campo. Vino 2 veces nada más, una sola vez cuando era más chiquitito, no recordaba nada. Y ahora esta última vez que vino, y bueno, pasó eso. Mariano, a ver, a propósito de lo que decía mi compañera Angie,
¿Él sabe manejarse solo? Si sale solo, ¿sabe volver solo? Sí, sí. Sí. Siempre que salía de casa, sabía volver solo, ¿no? Siempre tiene ahí al lado de casa, tiene un lugar donde él solía ir, zona de monte, zona de vías, de tren y todas esas cosas, y siempre que se iba solo, volvía solo, así que... ¿Y a cuánto, a qué distancia de la casa él se movía libremente y podía volver solo? ¿Qué yo? No sé, 5 cuadras, 3 cuadras, 10 cuadras o más. Siempre hacía un recorrido de 5 cuadras, 3 cuadras, no más de siempre solía jugar por ahí, sí. Pero siempre había vecinos y esas cosas. Sí. Ahora, el ministro de Seguridad Provincial, Buenaventura, Duarte, dice que según los relatos que se dieron, en un momento Loan desaparece. Digo, ¿cómo puede ser que 3 mayores a cargo de 6 menores no se den cuenta, ¿no?, de ese preciso momento, cuando la mayor responsabilidad que vos tenés es ver qué están haciendo los chicos? No es que un nene puede empezar a correr, no sé, caer en un pozo, ser atacado por un animal o lo que fuere, y no darte cuenta, fundamentalmente cuando emprendés el camino de regreso, ¿no le resulta eso sospechoso? Sí, yo por eso te digo, yo no he hecho la culpa a nadie, no saco conclusiones de sobre de un sospechoso ni nada por el estilo, pero sí, yo creo que acá, desde el primer momento que él hubiera perdido, sí, hubiese escuchado voces que lo estaban buscando. Mientras vemos un video que nos enternece y mientras rezamos para que Loan aparezca y esté bien, sano y salvo, te pregunto, ¿había algún tipo de interna familiar o entre amigos, entre las personas que habían llevado a Loan, o alguien con algún tipo de antecedentes penales? No, eso totalmente descartado. Nunca tuve un problema con familiares cercanos a nosotros. Eso no había problema. Dejo cero problema. Nosotros no teníamos problema con nadie. Incluso siempre, como yo dije en una nota hoy, somos familia que nos conocen en el pueblo, ¿no? Siempre saludamos a todo y siempre el trato siempre de lo más bien, ¿no? Siempre, nunca tuve un problema, jamás llegó a la policía tampoco a la casa por un problema familiar. Jamás, nada por jamás. Te pregunto porque, a ver, el lugar donde hay que buscar no es muy amplio, se han rastrillado, entiendo, 5 kilómetros a la redonda, hay abocadas 600 personas, por lo menos es lo que pasó desde el jueves hasta ahora, y nadie puede desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro o huella. De allí el misterio, ¿no?, y la conmoción que hay, no solo para quienes estaban allí, sino para todo un pueblo. Sí, sí, la verdad que sí. Como decís, se buscó por todos lados, se buscó todo el monte, se buscó todo el campo, y la verdad que yo no quiero decir nada, no tener una prueba certera, no puedo culpar a una persona sin ya saber. No, está claro, no hablamos de culpabilidad, sino de intentar saber qué pasó. ¿Vos conocés la zona? Digo, porque el punto fundamental de esta historia es que en un momento se desvían hacia un lugar, hacia un naranjal. ¿Esto es así? Sí. ¿Vos conocés el lugar? Sí, conozco el lugar, sí. ¿Es un lugar que lo circundan peligros? ¿Cómo lo podrías describir, Mariano? El lugar de la casa de mi abuela hacia el naranjal hay un callejón. Uh-huh. Sí. Un callejón. Hay un callejón hasta la portada, más o menos. Hay mil metros, y del portón al naranjal hay 500 más, así que 1.5 kilómetros aproximadamente, ahí hasta ahí. Sí. Y si se fueron por ahí, por ese mismo lugar, hubiese volvido Loan, ¿no? Pero claro, yo no sé qué le habrá pasado a él, que sí, si por ahí se perdió o pasó otras cosas o no sé, ¿viste? No te podría decir qué es lo que pasó. Y Mariano, las zapatillas que encontraron, ¿son las de tu hermano? Sí. Eso es confirmado. Sí. Viste que hay una huella que está dando vueltas, una imagen de una huella, nosotros estamos mirando ahora también, una pisada en el barro, cerca de donde aparecieron las zapatillas. ¿Es la de él también? También la de él, sí. La de él. A ver, ¿cómo podría haber perdido o dejado las zapatillas? ¿En qué situación? Y seguramente le habrá agarrado a la noche, ¿no?
seguramente la habrá agarrado a la noche o le habrá o por otras circunstancias él habrá pisado el barro y se le quedó y se le quedó la zapatilla, ¿viste? Ajá. Es probable que alguien se lo pudo haber llevado a Luan. ¿Por qué te digo? Participaron drones con detección de calor, vaqueanos, perros entrenados, gente de la policía y no se sabe nada. Y según testimonios, aunque algunos son contradictorios, lo que se dice es que Loan en un momento expresa que quiere volver con su papá. Vaya a saber si porque extrañaba, porque tenía miedo, porque ya estaba cansado. Que es en ese preciso momento en donde Loan desaparece, justamente cuando él dice que quiere volver con su familia. Y en el lugar donde se rastrilla no hay nada. Y está esto que mostraba recién Javier. Digo, puede ser que alguien, o sea, no me refiero a las tres personas que estaban con él, alguna cuarta persona hubiese estado en el lugar del hecho y todavía no lo sabemos. Yo no sé nada de esa cuarta persona. Yo no sé si, según lo que dicen, nadie, los vecinos acá, nadie ingresó, otra persona con un auto, con un vehículo, con un nano. No tenemos esa incertidumbre de que alguien haya ingresado al campo con un vehículo, no sé si entre el campo. Ni hay rastros de vehículos, en Mariano. En principio no se ven, huellas. Claro. Huellas de vehículos en principio no se ven. Hay tres, bueno, los tres detenidos que ya estábamos contando, en parte es obviamente por abandono de persona, pero, a ver, no fueron coincidentes los relatos de los tres, por eso quedan también detenidos, y además porque son los últimos que lo vieron. Al ser un menor de edad, de 5 años... Claro. Tienen que estar demorados, detenidos en principio, hasta saber un poco más la verdad. Claro, A ver, porque uno está tratando de entender, a ver, no es lo mismo la ciudad que allí donde viven ustedes, los chicos son mucho más independientes, tienen mucha más libertad y además son más, algunos dicen, algunos son más despiertos en ciertas situaciones. ¿Hay animales salvajes que puedan estar en la zona? Aquello, uno está pensando en todo, pumas o algún otro tipo de animal así salvaje complicado. No, en esta zona no. No hay. Tenés que recorrer todo una cierta cantidad de kilómetros para encontrar esos animales por acá, no, pero no. Ajá. Y el aljibe donde están buscando ahora también. ¿A cuánto está de la zona donde lo vieron por última vez? Aproximadamente 7-8 kilómetros, más o menos, no sabría decirte porque yo no conozco esa distancia del punto de mi abuela hasta esa zona. O sea, claro, digamos, a más de una hora de donde Loan desapareció. O sea, alguien hizo un trayecto. ¿Es así? ¿Está bien lo que digo, Mariano? Más o menos, sí. A una hora, 2 horas más o menos. O sea, vamos a ponerle una hora y media de donde desaparece Loan. Encuentran la zapatilla, lo cual implica que alguien estaba cargando a Loan, digo, en tren de pensar juntos, ¿no? Y justo pierde la zapatilla. Esto a lo que hacía referencia Javier, en cuanto a que pudo haber sido un animal, pero vos decís que no hay animales peligrosos allí. Digo, es muy extraño porque también la fuerza de seguridad, ¿qué es lo que dicen? Es raro que en las primeras 48 horas, donde hicimos una búsqueda muy meticulosa, con mucha rigurosidad, no lo hayamos encontrado. Mariano, te invitamos a escuchar, por favor, no nos cortes, porque estamos con Cecilia Conesa, nuestra periodista allí en el lugar, con una de las autoridades. Cecilia, decinos con quién estás en medio del rastrillaje, ¿es así? Está escuchando Mariano, el hermano de Loa. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a todo el equipo. Bueno, nosotros nos encontramos en este momento en la estancia Las Lagunas, donde se está llevando a cabo un operativo donde trabajan la Policía Federal, la Policía de Corrientes, Gendarmería, bomberos voluntarios, con más de 600 personas trabajando en el lugar. Bueno, en este momento estamos con el Ministro de Seguridad. La información de último momento, Ministro, es que encontraron nuevas huellas, ya son 10 huellas las que se han encontrado, y en esta estancia es en el lugar donde más huellas se han encontrado, ¿es así? Sí, por supuesto. Según el tamaño de los que tomaron los peritos de las huellas, podría ser de un niño y ojalá que sea de Loan. Bueno, Ministro, ¿no son huellas frescas o sí puede confirmar que son huellas frescas? ¿Qué información tiene sobre las huellas? No, las huellas no son de mucho tiempo. Obviamente eso lo corroborará el perito. Y si ellos dijeron que son huellas
para seguir rastreando en esa zona, son huellas que sirven en la investigación. ¿Cecilia? Con respecto a los detenidos, ¿cambió la carátula? Sí, con respecto a los detenidos, como dije anteriormente, el fiscal está, de acuerdo a la información que tenemos, va a pedir la imputación por abandono de persona y más de un menor en el cual ellos tenían el cuidado, pero aparentemente, por lo que informa el fiscal, el padre no le había autorizado a que se vaya con ellos. Cecilia, ¿podemos hablar eso con Buenaventura? Eso implica que es una omisión de cuidado. Y, sí, lo está escuchando, perdón. Y podría, en esa oportunidad, pedir el fiscal la prisión preventiva. Sí. Ministro, ¿cómo le va? Le habla Guillermo Andino, compartiendo la preocupación de lo que... Todo un país está preocupado por Loan. A ver... En el contexto de las contradicciones que hubo entre los mayores... ¿Me escucha? A ver. ¿Me está escuchando, ministro? Ahí. No. Esperen, le voy a pasar mi retorno, bueno, a ver si escucha. Porque, ¿qué es lo que podemos saber? Ministro Buenaventura Duarte, le habla Guillermo Andino. ¿Cómo le va? Decía, estamos preocupados. ¿Cómo le va, Andino? Bien, ocupándonos, pero... De lo que nos pueda decir, en el marco de las contradicciones que hubo entre los mayores que estaban a cargo de Loan, ¿se puede saber cuáles son las principales de lo que dijeron? Bueno, según lo que me dijo el fiscal y según lo que conversamos con ellos informalmente, lo que ellos no indican, pero son inconsistencias que pueden servir a la investigación, como el caso de quién bajaba la naranja, cómo estaban los chicos formados, dónde estaban los chicos, cómo se dirigieron hasta llegar al lugar donde ellos denominaban la tapera, y además cómo el niño desaparece en el momento. Claro. Y además uno de ellos dice que no recuerda cómo estaba vestido el niño. Muy extraño. A ver, ministro, negligencia... ¿No lo cuidaron? ¿O lo que se nos ocurre pensar es que Loan pudo haber sido entregado a una persona que no se tenía en el escenario y que, de la cual ahora se empieza a sospechar? Mire, el fiscal, de acuerdo a lo que me informó, no descarta ni una hipótesis. Y una de las hipótesis podría ser esa que usted está diciendo. Ah, o sea que fue una trampa, que había una persona esperando para llevarse a Loan. ¿Sabe por qué le digo? Los primeros dos días, como decíamos recién, se rastrilla de una manera inusitada. Con más de 600 personas, no hay un rastro y se encuentra la zapatilla a 5 kilos, o sea, a una hora y media donde estaba el chiquito. Alguien, si no es el propio Loan, lo cual es casi imposible, algún mayor se lo llevó. Y usted está abonando esta segunda hipótesis. No, yo no estoy abonando, yo estoy diciendo... Que no la descarta. La hipótesis que tiene... El fiscal no se la descarta, y sobre la que también está trabajando la policía de la provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que están al poner el movimiento del protocolo de alerta Sofía. Sí, sí. Ministro, Javier Díaz lo saluda, buen día. ¿Cuántos chicos han desaparecido en la provincia en estos últimos, 10 años, supongamos? Bueno, anteriormente, más de 10 años, el desaparecido fue en Santa Lucía, de apellido González. Ajá. Y que fue prácticamente hace 20, 25 años aproximadamente. Sí. Y que yo conozco, otro chico no desapareció. No hay. En esta zona, que es una zona tranquila, una zona de paz, usted sabe cómo está revolucionada esta zona. Y además, obviamente, porque se trata de un nene muy, muy, muy chiquito. Ahora, la búsqueda, ¿no es lo mismo la lógica a un adulto que desaparece a un nene tan chiquito? ¿Cuál es la lógica que aplican ustedes, ministro, para buscarlo? Más allá que están haciéndolo con perros, con drones, digamos... ¿Hay algún perfil? Porque es un nene que se desenvolvía solo también para salir de su casa. Y los indicios que... Bueno, los indicios que se encontraron, los indicios
Usted sabe que todos los indicios que se encontraron llevan a que sigamos buscando los olores. ¿Cuáles son? A ver, reitérenlos, así nos queda claro todo. El vómito, lo que dijo su periodista. Sí. El vómito, la zapatilla y las huellas. Ajá. Creo que dos días después no se encontró la zapatilla, espero no haber entendido mal. ¿Cuándo se encontró la zapatilla de Loan? La zapatilla se encontró al otro día de que comenzó la búsqueda. Es decir, el viernes. Fue a la tarde, al otro día se encontró. El viernes, está bien. El viernes, exactamente. Y después el sábado llovió ahí en la zona. ¿Esto les complica a ustedes la búsqueda? Muy poco. De No, muy poco y llovizna fue lo que hubo. Ministro, ¿qué zona falta rastrillar? ¿O van a volver a hacer un rastrillaje donde lo hicieron? No es que van a volver, vamos a volver. Se está rastrillando también en esa zona. Uh-huh. Ajá, digamos. Yo estoy sin retorno, pero son más de 3.000 hectáreas ya rastrilladas. Sí. Claro. Y ahora están. Se rastrilló 3.000 hectáreas. Sí. Y este campo tiene aproximadamente 8.000 hectáreas. Y estamos rastrillando en lo posible la mayoría de las hectáreas. Ajá, digamos, este campo o estancia está habitado, tiene una casa, vive gente allí. Sí, hay un casco de estancia y hay puestos en cada uno de los potreros. Ajá. Ministro, los allanamientos que hicieron a los imputados, y no sé si habrán hecho alguno más, ¿encontraron algo? Sí, se hizo, eso fue ordenado por el juez de Goya, el fiscal participó en los allanamientos, sí. Pero hasta ahora no tenemos información que hayan dado resultado positivo. Perfecto. Ajá. Y en cuanto a los tres mayores que lo acompañaban, ¿tienen algún tipo de antecedentes, no sé, de manejo de imágenes de menores en las redes, todo lo que uno pueda, no sé, contemplar? Hay que pensar lo peor, ¿eh? Claro, en este momento hay que pensar para ver si hay algún indicio por allí. Se secuestraron los teléfonos celulares de las personas. Sí. Y está siendo peritado por la Dirección General de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía. O sea que prontamente vamos a ver los antecedentes, por lo menos desde este camino, de este interrogante. Uno de ellos, de apellido Benítez, tiene antecedentes, pero por abigeato. Abigeato, por robo de ganado. Ahora, ministro, ajá, le queremos aclarar algo, porque tal vez se sienta incómodo, pero simplemente estamos preguntando, no estamos infiriendo nada. No, que claro. No han hecho la búsqueda de ustedes ni nada por el al estilo. Al contrario. No, yo no me siento incómodo. Ah, perfecto. Al contrario. Perfecto, no, pido no, por las dudas. No me siento incómodo. No, pero está bien aclararlo, sí, porque hay preguntas que son incómodas, sí, pero estamos todos preocupados por Loan, porque cual. En Loan vemos a un hijo, vemos a alguien que queremos que aparezca. Queremos ayudar y dar un poco de más información. Conozco la seriedad de su equipo andino. Bueno, y muchas gracias. Usted, así que no me incomoda ni una ministro pregunta. Los chicos que estaban, esos seis chicos que estaban con Loan, algunos de ellos declararon en cámara Gesell, y si es positivo, ¿qué dijeron? Ayer declararon todo por orden del juez. ¿Y qué cuentan? A ver. Ellos, lo más importante que nos transmitió el fiscal es que ellos cuentan de que Loan tomó una dirección distinta a la casa de la abuela. ¿Pero por cuando? ¿Sus propios medios o porque alguien lo llamó? ¿Dónde estaba el padre? No, por sus propios medios. Pero perdón, a ver si lo entendemos. Todos salen hacia la misma dirección y después en un momento determinado Loan se va... Los chicos van un... La verdad que es un sendero, sí, de la tapera hacia la casa de la madre, sí, de la abuela, perdón. Es un sendero, hay montes. Ellos le acompañaron unos metros y ven que Loan no se va para la casa de la abuela, sino claro, se va para otro lugar. ¿Y para qué lado se va? A ver, explíquenos. Y para el sentido contrario, en realidad tendríamos que ver... porque si yo estoy parado acá, podría ser decir a la derecha y equivocarme. Ah, ok. Ajá. Bueno. Pero es bueno, a ver, es bueno estoy saber. A, que... Sí. A 8 kilómetros de la casa de la abuela. Claro. Ministro, casa de la abuela al árbol de naranjas, claro, hay 5 cuadras aproximadamente. Claro.
Pero digo, como para redondear esto y agradecerle su tiempo, Buenaventura, es bueno saber que los chicos nunca refirieron a, por lo menos en ese lugar, a una cuarta persona que haya podido llamar a Loan para llevárselo a algún lado. Y de acuerdo a lo que me dice el fiscal, no. Bien. Y la última que le pregunto, perdón, Guille. Sí. A ver, los chicos refieren que Loan tomó una dirección contraria. ¿Los adultos, los tres adultos que estaban ahí, no se dieron cuenta, sí los chicos y no los adultos, o los adultos lo dejaron ir? No, lo que pasa es que usted vio que los chicos juegan y estaban jugando ahí en la zona. Es una zona de monte, una zona de descampado. Sí. Quizás confiaron, como los otros chicos conocen, Loan no conocía, que iban a volver, que estaban jugando por ahí. En un minuto, los chicos toman sí, decisiones que a los adultos a veces ni nos damos cuenta. Claro, claro, pero había una responsabilidad. Ministro, por ahora esa averiguación de paradero puede cambiar la carátula con el transcurrir de las horas, ¿no? Sí, ojalá que podamos dar con Loan. Ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Ese es nuestro objetivo y el objetivo del gobierno de la provincia de Corrientes, por eso está poniendo todo lo necesario por orden del gobernador para que podamos conseguir que Loan, encontrarlo a Loan. Seguro, y usted como ministro está presente allí, que no es poco. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, también no, desde allí. Estuve los tres días anteriores. Sí, lo voy sabemos. A estar presente sí, todo lo que sea necesario. Sí, lo sabemos. Y el jefe sabemos. De policía también está acá al lado mío, por si quieren hacerle una pregunta. Después, en una próxima entrada lo vamos a hacer, ministro. En una próxima entrada lo vamos a hacer, le vamos a decir bueno, a Cecilia. Bueno, muchas listo. Gracias. Muchas gracias. Mariano, estamos con el hermano de Loan, que estaba escuchando esta conversación con el ministro Buenaventura Duarte, el ministro de Seguridad Provincial. ¿Algo que quieras agregar o decir después de lo que escuchaste? ¿Estás allí, Mariano? Bueno, ahora vamos a restablecer el contacto. Simplemente sí. Un dato. Dale. El otro, más allá del caso Sofía Herrera, por eso se llama la alerta Sofía, ¿no? En la búsqueda de chicos que se ha instaurado desde hace algunos años. Loan desapareció el día 13 de junio. Uh-huh. ¿Sabes cuándo desapareció Belén Lucero? La nena que todavía no apareció de San Luis. ¿Cuándo? 14 de junio. En menos de 24 horas, dos casos. En principio ahora parecido, podría, ojalá que sí. Aparezca Loan, ¿no? Y podríamos decir, desde el punto de vista de la geografía... Distinto, ¿no? Distinto porque tenía... No es lejos ni cerca, pero... Pero eso era una ciudad, ¿te acordás? Del barrio 544 sí, viviendas. Sí. Pero digo, 13 de junio en el caso de Loan, 14 de junio Belén Lucero. Sí. Sin novedades, lamentablemente, aún. Bueno, 15 grados 2 la temperatura en estos momentos, siendo las 10 y 44, después vamos a volver allí. A ver, ¿así está el día, Mimi? ¿Qué tal, Guille? Yo vine, estaba gris. Sí, pero no, ya despejó. Mirá qué lindo cielo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente celeste en estos momentos, despejadísimo en la ciudad de Buenos Aires con 15 grados 2 décimas de temperatura. La humedad un poquito alta, 71%. Sí. Pero bueno, el vientito está soplando del sector norte y va a hacer que la temperatura hoy ascienda y llegue a los 18 grados en horas de la tarde. Además de esto, te cuento que las condiciones ya para el día de mañana van a cambiar. ¿Por qué? Y bueno, porque mañana el cielo celeste quedará atrás y tendremos ya algunas lluvias, se esperan lluvias mañana, también pasado mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires, son justamente los dos días laborables. Bueno, algunas lluvias nos van a acompañar tanto el martes como el miércoles y un mejoramiento se espera para el jueves. Otra vez lluvias, como verás, el próximo viernes. Así que venimos con una semana un poquito accidentada en materia de tiempo a preparar los paraguas, los vamos a usar tres días esta semana y en tanto el día jueves vos fijate que vamos a tener tiempo soleado con una máxima de 15, va a ser el día más fresquito de la semana, así que a preparar los paraguas porque hoy vamos a tener buen tiempo y como les digo, martes, miércoles y viernes se viene la lluvia. Bueno, pero es más parecido esto al otoño-invierno que ese veranito de San Juan que atravesamos, que bienvenido sea, pero... Hermoso, pero no se ilusión, irreal. No se ilusión, claro, irreal. No claro. Se hablando de ilusión, ¿estás ilusionado con el globo? Bien, ¿eh? Van cinco fechas, faltan 22. Ahora te tirás abajo. Sí. Bueno. Con calma. Consejo, el primero de esta media mañana. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes, 2810, esquina Pueyrredón. Ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 96 mil pesos el gramo de oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Mirá.
Bueno, y siendo las 10:53 en toda la República Argentina, te pido que te tomes algunos minutos porque vamos a hablar de un tema del que nadie, lamentablemente, está exento. Porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de un ciberdelito. Cuando se te meten estos delincuentes cibernéticos en tus datos bancarios, te pueden llegar a ser un desastre, hasta pedir préstamos en tu nombre y arruinarte hasta que la justicia dé un veredicto, y a veces ese veredicto hasta puede ser en contra. La doctora Débora Ambo está aquí, ha tomado uno de esos casos. Débora, gracias por venir. Ahora vamos a contar detalles porque también tenemos a la víctima, que es Candela Rodríguez. Candela es policía. Hola, Candela, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Buen día a todo el equipo, buen día Guillermo y buen día Débora. Bueno, vamos a tomar tu caso como muestra de muchos otros que se pueden dar y fundamentalmente para que la gente preste atención. A ver, Débora, empecemos. ¿Por dónde arranca esta estafa a Candela? Candela, como muchos otros integrantes de la Fuerza de Seguridad, tenía sus datos que fueron entregados por el gobierno en su momento, su CBU, y de pronto va un día a cobrar su sueldo y por el Banco Ciudad, porque es donde les pagan a los empleados, ella es policía de la Ciudad de Buenos Aires, y no tenía un peso. Para ahí. Candela, a ver, lo que está relatando Débora, ¿cuándo se da? ¿De qué? Se da a principio del 2018. ¿Seis años atrás estamos hablando? ¿Con este calvario? Sí. Totalmente. ¿Cómo te diste cuenta? Primera impresión. Dijiste... Primera impresión, entro a mi home banking como cualquier persona que está esperando lamentablemente hasta el último día del mes a cobrar. Sí. Y cuando quiero, me noticio cuando entro de que literalmente no tenía un peso en mi cuenta bancaria. ¿A qué fuerza policial perteneces? A la de la ciudad. Bien, cuando te diste cuenta, ¿a quién remitiste? ¿Qué hiciste? La realidad es que en ese momento, imagínate cómo me encontraba, no estaba en shock. No, lo primero que te pones a pensar es cómo pago el alquiler, cómo pago los servicios, cómo vivo sin un peso. Sí. Llamé al banco. El banco, la realidad es que el 90% de las veces te atiende a alguien con buena onda y el otro justo le pegaste al que tiene un mal día y no sabían explicarme de qué era. O sea, ese te tocó, el empleado de Gasalla. Ese me tocó y bueno, no sabían explicar. ¿Qué banco es, no, Candela? ¿Qué banco, si quieres decirlo? Sí, el no. Banco Ciudad. Banco Ciudad, bien. A partir de lo cual, ¿te tratan mal o no de la mejor manera? ¿No te dan explicación? ¿Y qué haces? No, y la realidad es que obviamente uno tiene que continuar su vida, su día a día. Salí a pedir prestado a mi familia, a mis conocidos y a ponerle el pecho al mes. La realidad fue esa. Sí. No me dieron muchas más explicaciones. Lo que sí yo me atreví a hacer es ir al banco, presentarme para pedir explicaciones en el banco, que tampoco me las dieron, y solo me brindaron una sábana de los descuentos del mes. ¿De cuánta plata estamos hablando? Mucha, no te podría precisar en este momento, no, pero para precisar, que te des una idea, en ese momento era el 80% de mi sueldo. Dios mío, ¿cómo se compone tu familia? ¿Tenés hijos, tenés pareja? ¿Bancas vos la olla todos los meses? En este momento tengo pareja y dos hermosos hijos, pero en ese momento lamentablemente estaba cursando, lamentablemente por el problema, ¿no? Si no, estaban mis dos felices primeros meses de embarazo y bueno, imagínate lo que trajo, los inconvenientes que trajo en mi embarazo esta situación. En aquel 2018 estabas cursando un embarazo y explota esto, de lo cual entiendo, porque ahora vamos a hablar con la doctora Débora Ambo, todavía seguís padeciendo. Estamos hablando de 6 años en donde además consecutivamente todos los meses te robaban la plata. Esto hasta que todos los meses me robaban la plata, el robo, vamos a decir, de la plata duró un año hasta que yo me contacto con Débora porque realmente yo ya no podía más. Siempre digo, Dios puso a Débora y a Muriel en mi camino porque no podía seguir, me descontaban todos los meses. Yo llamaba, para que te des una idea, los descuentos aparecían antes de que se deposite mi sueldo. ¿Qué es? ¿Vos esperabas cobrar 100 y te aparecían 20? ¿Así? Sí, no, 5. ¿5? A 20, 5. Sí. O sea, y todos los meses era llamar el día 28 para que me hagan el stop debit.
pero me hacían el stop debit de uno y después me aparecía otro, claro, y otro, y nunca se hacía el stop debit de nada. Claro, a ver, Candela, espera, ¿digo bien, doctor? Yo dije, te robaban, te debitaban, ¿cómo tengo que decir? En realidad no le hacían caso a la protección de las sumas de dinero, porque el banco... Sobre todo porque ella ya lo había denunciado. Claro, ella fue personalmente a denunciar que ella no había contratado este préstamo, ni este ni ningún otro, porque le aparecieron como 8 préstamos más, y nosotros calculamos que en realidad abarca 30 millones de pesos lo que le sacaron a Candela, a lo largo de los años y por distintas empresas, porque no duró solo... Candela está equivocada, fue como 2 años, porque primero empezamos con esta mutual que se llama Mamutual 25 de noviembre, que fue la primera que le empezó a sacar plata. ¿Existe? Existe. Y yo le mandé a la producción en la página web, porque vos entrás en la página web Mutual 25 de noviembre, cliqueás, te ves en servicios y ellos no están ni capacitados para otorgar préstamos ni para hacer empresas de cobranzas. ¿Mutual de qué? Nada, dan servicios de pavadas, claro, ¿entendés? Sarasa. En okay. realidad es una sí. Sarasa, y si vos entrás, te digo que no necesitas nada de lo que ellos te brindan. Sí. Entonces, lo que hicieron cuando contestaron demanda, en la sentencia, que es lo que estamos viendo ahí, esto es un fragmento de la sentencia, en donde el juez dice que la demandada, Mutual 25 de noviembre, se dedicaba a ser, en realidad, cobradora de otro. Entonces, si era cobradora de otro, Candela jamás le debió a ella. Claro. Entonces, el banco no tomó el deber de diligencia de cuidar la plata de Candela. Y a pesar, como Candela decía, que hacía yo mi stop debit, el stop debit nunca lo hacía. ¿Y por qué el banco actúa de esa manera y no cuida a su cliente? Mira, yo creo que en realidad acá hubo un gravísimo, terrible problema de falta de diligencia. Una negligencia atroz. Porque fue mucho tiempo, porque fueron muchas empresas, a ellas la tomaban como una persona que sacaba préstamos indiscriminadamente, y eso es lo que dice el juez. El juez dice, como fundamento de su rechazo, que era una consumidora de mala fe. Ajá. Cuando hay una denuncia penal en donde ¿una tomadora de préstamo compulsiva? ¡Claro! Encima, es extraño, ¿no? La revictimiza doblemente porque sí. Estamos hablando de derecho del consumidor. Claro. El derecho del consumidor son normas de orden público, están en el artículo 42 de la Constitución Nacional, hay una ley específica y siempre en caso de duda es a favor del consumidor. Claro, ahora perdón, fue el único caso, Candela, que vos te enteraras, tuviste otros compañeros o compañeras policías que les pasó, o te tomaron a vos de punto, caíste vos en el bolillero y te volvieron loca. No, la realidad es que lamentablemente no fue el único caso, y por eso me agradezco que me den este espacio para que, bueno, la gente ponga abogados, aunque cueste, aunque sean muchos años, y sepan que la plata es de uno, yo la plata, mi plata, me la gano laburando y no se la quiero regalar, y mucho menos que me la robe nadie. En la policía mucho se nombra, hay muchos casos de que estas mutuales, no sé cómo acceden a nuestro CBU, porque yo jamás le di mi CBU a nadie, y te empiezan a hacer indiscriminadamente descuentos de vaya a saber qué, porque quiero dejar en claro que yo jamás pedí ningún préstamo a nadie, más que a mi familia cuando me empezó a suceder esto, que no tenía para llegar a fin de mes. Y ante la sospecha, Candela, doctora, ¿eso se puede corroborar? ¿Que ella no pidió directamente? Porque, a ver, uno puede decir, che, ¿no será que a lo mejor pidió y después se arrepintió porque agarraba la... ¿Entendés? Digo, total, en el contexto de... Es lo que dice el banco, la, ¿no? Claro, de la duda que tiene el banco y que puede tener, inclusive hasta alguien que nos está mirando. Es que además está probado. Primero que lo dice el propio demandado en la Mutual 25 de noviembre, que dice, no, yo no le otorgué el préstamo. Yo soy una empresa de cobranza de otra empresa. Ajá. O sea que... ¿Cuál era la empresa que estaba atrás? No me acuerdo el nombre. ¿A dónde llegamos? No, claro, ¿quién era esta? Pero claro, cuando acompaña el instrumento que prueba el préstamo, según ellos... Sí. Figura la empresa Mutual 25 de noviembre, o sea, es contradictorio. Ahora, ¿el banco no tiene tope para dar créditos, préstamos? Digo, no puede decir, mira, esta mujer ya tiene 3 créditos pedidos, ya no le puedo dar otro más. Digo, ¿no hay un límite? No hay un préstamo pedido bancario, se le sacó la plata a esa Mutual 25 de noviembre, esa Mutual y 8 empresas más prestamistas que accedieron a sus datos personales, o sea, le limpiaron la cuenta durante 2 años. Ajá. Claro, pero digo... No hay un límite en el banco porque el banco lo que dice es, si yo recibo la orden de transferir estos fondos, claro, yo simplemente tengo que cumplir con la orden que me da el acreedor.
En realidad lo que tiene que hacer es llamar a su cliente bancario, que es el preguntar ante la duda, porque encima era sistémico. No solamente eran todos los meses, sino que fue todos los meses y a lo largo de muchos años, y eran muchas las empresas. O sea, en realidad el Banco Ciudad fue totalmente negligente y no cuidó los fondos de su clienta. Digamos, la consumidora bancaria confió en un banco que tenía, encima era el único lugar donde podía cobrar su sueldo. Sí. Y la vaciaron. Candela, vos ahora sos policía de la ciudad, seguís siéndolo. Sí, sigo haciéndolo. Bien, digo, tus superiores, alguien, ¿viste que alguien que pueda llegar a alguna otra persona para parar esto? ¿Lo comentaste en tu círculo laboral? La realidad es que se enteraron porque, como bien dijo Débora al principio, yo hice la correspondiente denuncia policial en la primera vez que yo veo estos movimientos. Yo lo primero que hago es hacer la denuncia policial para tener algo más que me respalde de que yo no reconozco esos movimientos, yo no hice ni solicité nada, pero imagínate la vergüenza, ¿no? Que sentía, porque no estoy exponiendo que alguien se atrevió a sacar un... Sácame mi sueldo, porque ya te digo, y como te está diciendo Débora, yo no le pedí nada a nadie y yo lo puedo probar. Está claro. Bien, Débora, digo para resumir, porque se nos va el tiempo, ¿en qué está ahora el caso de ahora está en la sala A de la Cámara Comercial, pero hay que resaltar una cosa. Mirá cómo sería trucho todo esto, que la propia Mutual no pidió una pericia caligráfica ante la negativa de la firma. Porque la firma era trucha. Claro. Bueno, Candela, vamos a seguir con esto, porque nos interesa mucho. Y como dije en la presentación, que otros abran los ojos, en distintos ámbitos laborales, que abran los ojos ante lo que le puede pasar a una persona cuando se le meten en los datos, y esperemos que llegue a buen fin y que le devuelvan toda la plata que le sacaron. Por supuesto, que el banco responda, y además la Mutual también, por los daños punitivos, porque le hicieron pasar los peores 2 años y estuvo a punto de perder a su bebé. Bueno, Candela, contá con nosotros. Guillermo, te agradezco, le agradezco a Débora y bueno, espero que el juez recapacite y que realmente haga lo que debe hacer. Esperemos. Gracias, Débora, también. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con este caso. Bueno, siendo las 11:05, vamos a hacer una ronda de noticias para saber, por ejemplo, querido Lucio Di Matteo, ¿qué pasó con la venta de regalos en el Día del Padre? Bueno, fue mucho más económica, más austera que el año pasado. 10% la caída, 10,2 el número exacto, según CAME. ¿Se acuerdan que hace una semana o dos la consultora Focus Market, del amigo Damián Dipache, dijo que el gasto promedio va a ser 50.000 pesos? Sí. Y que yo les dije, está mal la encuesta, o la gente te miente. Ahora dijimos, bueno, algunos comprarán por 70 y otro por 30. Claro, exactamente. Sí. No, a ver, yo lo que dije es, probablemente la encuesta esté bien hecha, la metodología sea sólida, pero poco podés hacer frente a la voluntad de los entrevistados de mentirte, de decir, ¿cuánto voy a gastar? Y yo pongo para arriba. Bueno, no quiero decir que la consultora Focus Market sea poco seria, no es el caso. Digo, me parece que a veces la metodología falla, porque cuando a la gente le vas a preguntar por números, por quién va a votar o por cierta cosa, muchas veces el entrevistado elige mentirte. Sí. Y fue lo que, o es más optimista de lo que es su situación y después cae en cuenta. Bueno, pronosticaba 50.000 pesos de gasto promedio. El gasto promedio fue 31.574 pesos. 31.574 pesos. ¿No? Sí, mucha diferencia, casi 20.000 pesos menos, si querés sacarlo en porcentaje, es más del 50%. Me parece que ahí empieza a jugar la prudencia económica, la recesión que hay, etc. Cuando vos tomás los rubros, el único el que sube la venta, descontando inflación, es indumentaria, 11%. Por ahí empiezan en indumentaria algunos precios a acomodarse. No todo es las grandes marcas, los grandes shopping, donde los precios son prácticamente imposibles, sino que también está la salada, la saladita, la gran dulce, etc. Marroquinería y calzado, 4% menos. Electrodomésticos, menos 6%. Bueno, realmente las ventas del Día del Padre han sentido la crisis. Esperemos que termine el fin de semana, y hoy justamente, y veremos también si eso se reflejó en el turismo. Bueno, gracias, Lucio. Días claves, Clarita, para la movilidad jubilatoria. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, te cuento. Ya están convocados los diputados para el jueves 27 de junio para tratar los cambios de la ley bases y el paquete fiscal que se hicieron
en senadores. El gobierno ya dijo que va a insistir con el tema de ganancias, con el tema de bienes personales. Está hablando con los bloques dialoguistas que consideran que hubo cambios superadores en el Senado, pero la cuestión parece que se va a empezar a mezclar con la movilidad jubilatoria, porque una de las cartas de negociación de los diputados va a ser tratar cambios en ganancias, cambios en bienes personales, pero a condición o que el Poder Ejecutivo dé garantía de que de aprobarse el proyecto de movilidad jubilatoria no lo va a vetar. Así que, Flor, de tema este, sí, porque ahora se mezcla todo. Ibas a decir otra cosa. Ley bases, paquete fiscal, Colón, movilidad jubilatoria. Entonces, sí, para que se entienda, 27 sí, de junio, ¿cómo puede quedar el escenario? Que los diputados sigan insistiendo con no en, el, en cambios en ganancias y bienes personales, salvo que el Poder Ejecutivo dé garantía que de aprobarse la movilidad jubilatoria no la va a vetar. Gracias, Clara. Bueno, una información de último momento. En una jornada en donde hay menos autos, donde creo que todos vinimos más rápido, sí, nunca falta un accidente de tránsito. Bueno. Miren este auto. ¿Sabe qué es? La plazoleta del Congreso. Sí. Del obelisco. Ahí, más céntrico, sí, de la ciudad imposible, ¿no? Y está trabajando Fabián Rubino para que nos cuente qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va, Fabi? Buen día. Hola chicos, buen día. Plaza de la República, la vereda justo al lado del Metrobús, sentido hacia el puente Pueyrredón. Los chicos habían venido desde Lanús a bailar a Capital. Ajá. Claro, está alrededor de las 7 de la mañana. Volvieron y no pudieron llegar. ¿Por qué? Sí. Porque ustedes vean cómo se subieron a la vereda de esta plazoleta, rompiendo prácticamente todo el sector izquierdo, del lado del volante. Las ruedas están llanteadas. La parte de adelante totalmente destruida. El pibe venía, un pibe jovencito, y ustedes fíjense cómo ha venido, por más que podés venir a 60, 50, no lo frenás y arrasás con todo lo que tenés a la vista. Entre ellos, por ejemplo, el cesto que se encuentra clavado en la misma vereda, el wall ride, que es lo que te da contención. Menos mal que estuvo esta contención, Guillermo, que es lo que vos vas a ver ahora, porque si no hubiese ocurrido verdaderamente, ¿no, una tragedia? Porque dijiste 7 de la mañana, claro, ya, porque nada, lo hubiese ocurrido. Ya hay gente transitando y mucha por allí. Exactamente. Ahora, ¿por qué se producen estos accidentes? No se producen por casualidad, Guillermo. No se producen por una mala maniobra. Se producen porque los pibes toman, porque sí, fueron a un boliche y tomaron. El alcohol en sangre le representó 1,20, 1,19. Entonces, si vos tomás, volvés, sueño, alcohol, ese combo hace que tu auto terminó acá. Terminó acá y podría haber terminado en otro lado tranquilamente. Sí. Ese dosaje son 5 o 6 cervezas, ponele, manejando, es peligroso. ¿Dónde están los pibes ahora? ¿Fueron derivados? ¿Hay algún herido? Pero además, Guillermo, a las 7 de la mañana, vos salís después de toda una noche sin dormir, sí, claro, se junta todo. Lo sabemos todos. Sí. ¿Quién no lo ha pasado? Y digamos, pero ahora con este tema del alcohol en sangre tenés que ser más precavido y no tomar directamente. O el pibe está en el hospital, conductor responsable. Si van 4, decís, bueno, no uno entiende, se la banca. No lo todavía no tenemos internalizado ese concepto, ¿no? No lo entiende. El que maneja la pasa peor todavía porque primero rompió todo el auto. Segundo, va a tener problemas con la licencia seguramente. ¿Sí? Así que es más caro eso que otra cosa, ¿no? Claro. Hubieran llamado, digo, estas exactamente, aplican, y no miden las consecuencias. Claro. Perdón, Fabi, pero digo, parece como que es algo de todos los días y estamos hablando de que se la dio contra la vereda. Podríamos estar hablando de una persona perfectamente, porque estaba listo para atropellar, estaba listo para matar. Es como que no se dan cuenta. No miden el peligro que es manejar borracho o semiborracho, porque los reflejos no son los mismos y vas a tardar más en reaccionar ante cualquier problema que tenga. Reitero, estaba el wall ride ese que está justo que protege la vereda de la Plaza de la República. Si no, chicos, estos seguramente hubiese sido una tragedia,
porque sí. Lo paró acá al auto. Si no hubiese seguido de largo, andás a ver a dónde hubiese ido a parar y además a quién hubiese agarrado. Menos mal que era feriado. Ustedes vean que todavía hay muy poca gente en esta sí. zona. 7 de la mañana no habría nadie, supongo, pero esto podría haber sido una tragedia no, tranquilamente. Tal cual. A ver, todo un símbolo, ¿no? En el lugar donde está el monumento más conocido de la ciudad de Buenos Aires tenés otro símbolo, que es un auto, el que se sube a la vereda. En un país donde mueren 20 personas por día por accidentes de tránsito, ahí tenés un nuevo accidente que se podía haber evitado y en donde otra vez el alcohol tiene que ver, es la principal causa. Yo te preguntaba, Fabi, no sé si me lo dijiste, los pibes fueron derivados a algún hospital de allí, porque muy temprano vi que algunos estaban sentados todavía en el cordón de la vereda charlando. ¿Qué pasó? Claro. Los pibes están bien. Uno, el conductor fue derivado al hospital porque tenía sí. golpes fuertes, pero bien, fuera de peligro, y ahí le hicieron el dosaje. Y los tres restantes, dos chicas, dos jovencitas, ¿eh? Sí. Y otro pibe también, muy jovencito, te digo, no superarían los 22, 23 años, se encuentran bien, están a disposición de la justicia, pero se encuentran bien. Estaban esperando seguramente a que se produzca la liberación, toma de datos, responsabilidades. Sí. Pero se encuentran bien, Guillermo. Bueno, gracias, Fabi. Si lo empiezan una a remontar... Una desgracia con suerte, sí, podríamos decir. Sí, absolutamente, absolutamente. Hasta luego. Bueno, siendo las 11:14 en este feriado, todos contentos de estar trabajando. Felices. ¿No es cierto? Sí. Hay que decir que la frase del fin de... Che, ¿cómo? ¿No te pasó? ¿Cómo sí, comí? ¿Cómo comí? ¿Cómo comí? Medio que me cayó mal. Por eso nosotros siempre llamamos... A nuestro médico de cabecera, el doctor Gabriel Lapman. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás, Guille? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Pero muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Sí, por eso. Porque en el contexto de lo que uno come, Día del Padre, asadito, sí. eso, hay gente que dice, che, pero me cayó mal o empiezo a tener recurrentemente intolerancia digestiva. Cada vez más frecuente. De hecho, ayer la llamada típica a la noche, ¿no? Me cayó mal la comida, comí muchas tortas, sí. comí muchos lácteos. Sí. ¿Qué hago, doctor? Pero a ver, coma menos. Pero para ¿a qué se debe? Que terminemos de comer y muchas veces nos sentimos mal. Cuando bueno, en realidad disfrutamos esa comida. Claro, el tema es cuánto comes, qué cantidad y los alimentos, claro. ¿no? Por eso vamos a hablar un poquito de las enzimas digestivas, dice, porque. Dale. La digestión es un proceso en el cual empieza, ¿no?, con la masticación, pero la sí. digestión final es justamente que esos alimentos se degraden y lleguen a la célula. Por el fondo, es nutrir nuestra célula. Claro, supuestamente, ¿cuántas veces tendría que masticar un alimento? Que y no lo hace, lentamente, ¿no? ¿Viste? Sí. La gente, en teoría, dicen que sube digamos, la saciedad luego de los 20 minutos. Sí. Hay gente que traga directamente... 7 minutos, se terminó la... 5 segundos. La sí, claro, ya está. ¿Y qué más hay, no, viste? Claro, es algo muy fuerte. Pero cuando comes sí. más rápido, ¿comes más o no? Cuando comes rápido, comes mucho más sí. y aparte te sentís peor. Claro. Además, la gente come a veces muy tarde, suma vino. Come y bueno, parado. Come parado, en piloto automático. Bueno, ¿sabe un artículo? ¿Saben? Este fin de semana se ve un artículo que dice que la gente que mira televisión mientras come consume más rápido y más ultraprocesados. Así que no va bárbaro. Pará. Está hablando de todos nosotros. ¿Podemos? Obvio. Sí, claro, obvio. Se sienten identificados. Ayer algunos comían el asado sí. de mi familia parado. ¿Y qué habría, tío, perdón, parrilla. ¿Cómo habría que comer? ¿Escuchando música clásica, por ejemplo? No, charlando, disfrutando el momento. Pero hay para. No vendría mal eso. Hay gente que para estudiar escucha música. No, hay gente que para estudiar escucha música clásica. Sí. Sí. Por ejemplo. ¿A quién conoce no, vos? No, gente, sí, sí. gente más refinada y pero más culta que nosotros. Que la hay. No, no, yo no voy a decir, pero a veces cuando voy. Bueno, en serio. Bueno, pero va, quiero hablar. Está bien lo que está diciendo, pero lo ideal es disfrutar, ¿no? Una charla y ahí comer lentamente, que se llama slow eating o mindful eating. Es algo que es una recomendación general. Está bueno esto que decís, si estamos en un asado no parados como los parientes de Clarita, claro. Los parientes se van a matar. Y hablando un poquito como para ponerle un ritmo más bajo a lo que vamos comiendo. Totalmente, aparte la gente empieza normalmente con el típico paciente mío con picadita, quesito, bueno. Por eso quiero hablar un poquito de las enzimas Dale. Digestivas, un importantísimo trabajo muy reciente, habla sobre el aporte de las mismas. Vamos a ver la siguiente placa, Dale. Porque lo que estamos viendo es que la gente tiene estos síntomas, los que nombraste recién. Distensión, sentirse hinchado, gases, malestar digestivo post ingesta, como que
todo me cae mal, doctor, diarrea o estreñimiento, esto también es muy frecuente, ajá, falta de energía y mala absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque las enzimas digestivas hacen su papel a nivel del intestino, vienen claro, obviamente de del páncreas y generan obviamente que se rompan. Estamos hablando, por ejemplo, el 80% de los argentinos, escuché este dato, tiene intolerancia a los lácteos. 80%, muy alto. Y no lo sabe, perdón. Y muchos no lo saben, pues tiene intolerancia, pues le falta la enzima que ahora vamos a hablar, porque todo esto viene de que... Nosotros somos de comer lácteos. Sí, y muchos lácteos. Claro. Y esto viene de por qué suplementarlas, y ahora voy a comentar que luego de los 50 años, el 50% le cae las enzimas naturales. Mirá este dato. A los niños tienen 10% menos, pero después de los 50 años tenés menos de 50% de las enzimas naturales tuyas para digerir los alimentos. Por esa razón, los médicos lo que empezamos a hacer es sumar DigeCaps, que son justamente enzimas digestivas. DigeCaps. DigeCaps se llama, y eso es lo que habla de este estudio científico. Quiero mostrar la placa que habla especialmente de las DigeCaps, así se consiguen las farmacias. Y está muy buena esta innovación del laboratorio Framingham, porque realmente tiene, miren, ¿qué enzimas? Para digerir proteínas, carnes, pollos, huevos, grasas, yo qué sé, por ejemplo, comes... Molleja o cualquier cosa, comida grasa. Me acordé de Ana. ¿Molleja comiste? Bueno, escúchame, el choripán tiene la 2 y la 3, grasas e hidratos de carbono. Bueno, sigamos. Sigamos con la tenemos hidratos de carbono y tiene la lactosa, que es la enzima para digerir los lácteos. La DigeCaps. Espectacular. A ver, entonces. Son 11 enzimas, un blend de 11 enzimas, más vitamina E, que se toma antes de eso la comida. Te iba a preguntar, ¿qué cambios tomando DigeCaps antes voy a observar en mi metabolismo para no sentirme hinchado? Primero y principal, vas a sentir una sensación de bienestar postprandial, así llama la médicamente, postprandial. O sea, después de comer te vas a sentir menos hinchado. Ajá. Después, por otro lado, como vas a absorber más nutrientes con la DigeCaps, vas a tener mejor concentración. Porque, ¿qué pasa? Como no tenés estas enzimas, 50% de la población, de los 40 es 40%, al no absorber, por ejemplo, hidratos de carbono, proteínas, grasas, también, ¿no? Claro. Tenés menos cognición. Esa es la realidad. Entonces te vas a sentir mucho más despierto, mucho mejor. La verdad es que la DigeCaps es una cápsula gastroresistente, Guille, porque es una enzima, son enzimas. Sí. Entonces tiene que pasar, digamos, el ácido clorhídrico del estómago para hacer el efecto y potenciar tus enzimas digestivas. Y lo que haces balancear, digamos, lo que te falta. Y sumar, claro, lo que te falta, vos tenés menos de 50, con la dosis de DigeCap, que es una dosis estándar para mejorar, potencias las dos y ahí absorbes. Bueno, estamos a punto de cumplir todos los 50, así que estamos pensando... No, y aparte... Habla por vos, pero los 40... A vos todo el mundo sabe que vos estás afuera. Vos estás totalmente afuera. Sí, Gaby, pero decime una cosa. También. ¿Se toma una antes de las comidas principales? Mira, lo que yo recomiendo es, si ya son síntomas frecuentes esto, porque hay mucha gente que es ocasional y frecuente. Si es algo frecuente, antes del almuerzo y la cena, una DigeCap. O sea, dos por día. Dos por día. Si vas a tener un evento, Día del Padre, post-Día del Padre, por ejemplo, hoy al mediodía, quizá la gente se junta a comer algo, los parientes de Clarita, todos. Clarita al lado del chorizo, le deja un DigeCap. Un DigeCap, me están escribiendo cómo nos mandás al frente de esa manera. Pero no dijiste nombre. No dijiste quién exactamente. Para los parientes de Clarita, un DigeCap y una silla. Claro, un DigeCap y una silla, perfecto. Lo que tiene DigeCap es que si tenés una comida muy abundante, puedes tomar dos DigeCap. Claro, porque sí, bueno, se viene algo grosso. Gaby, ya vas predispuesto. Claro. Me tomo dos. Yo puedo dejar dos DigeCaps acá. Pasa la batalla, dos DigeCap y un calco. Claro. Para saber lo que viene. A ver, me tomo el DigeCaps, pero dame tres tips además para mejorar la digestión. Perfecto, ¿no? Bueno, la DigeCaps es una buena opción. Mejorar también la alimentación. Bien, primer y principal, alimentos más reales. Todo lo que son ultraprocesados, ¿no? Galletitas, bizcochitos, empanadas, todo eso reducirlo porque verdaderamente nos inflama. Las grasas trans, grasas saturadas, todo eso, exceso de grasas, aderezos, alcohol, bueno, justo antes hablamos de alcohol. Bueno, eso también. Y comer más lento, ¿no? Tratar de tardar entre 20 a 30 minutos en, especialmente las comidas principales, que se llama mindful eating, que es comer más lento, porque de esa manera vamos a digerir mejor los alimentos y vamos a tener mejor sensación postprandial, Guille. Bueno, doctor. Todo lo que digo, ¿sabes qué? Repasaste el fin de semana de tu que estamos todo lo que no hiciste. ¿Por qué no viniste el viernes? Claro.
hubiéramos hecho todo mejor. Creo que iba a estar, pero el viernes tuvimos el episodio de Caballito. Ah, sí. Sí, no, pero el viernes era, era la sexóloga. El viernes era la sexóloga. Bueno, no venía mal. No venía mal la sexóloga. Iba a hablar de Mensch, que es otro suplemento, pero más para potenciar nuestra libre. Entre digestivo. Por ahí no puede comer mucho, no puedo decir. Estamos comiéndonos. Claro, habría que usar las dos cositas. Pará, feriado, estás en casa, acordate. Digecaps, así se pide. Sí, Digecaps en todas las farmacias, es de venta libre. Bien. Tiene 11 enzimas, más vitamina E, y verdaderamente se toma antes. Y a pesar del chiste, tiene mucha evidencia, muchísima evidencia, sí, claro, científica. Y verdaderamente nos va a ayudar muchísimo a la digestión. Cualquier cosa voy a poner en mi Instagram, Labman Salud. Siempre. Dudas sobre Digecap, y voy a contestar porque realmente quedan muchas dudas. Y si hoy vas a comer y anoche vas a comer, anda a farmacia, venta libre, Digecap. Digecap, sí, pero afloja un poquito. Afloja un poquito. Doc, muchas gracias. Nos vemos por cuidarnos. Claro que sí. Son las 11:23, 15 grados 9 en este momento la temperatura. Después Mimi te va a repetir el pronóstico del tiempo porque volvemos al otoño, invierno y con las precipitaciones y todo lo que uno ya sabe. Feriado fresco, con buen tiempo. Así nos vamos a la pausa. No se vayan. Argentina, otra viuda negra atacó en Remedios de Escalada. Está trabajando en vivo con este tema Marcelo Padovani. Marcelo, contanos detalles. Buen día. Hola, Guille. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá, como bien decís, en Remedios de Escalada, una zona céntrica de la zona sur del Gran Buenos Aires, al menos en este sector. Mira, Guille, esas cámaras, ahora vamos al detalle de la historia, ¿no? Pero esas cámaras, ese domo que está ahí, en el poste de la luz, sí, seguramente tiene la huida. ¿La huida de quién, Guille? De tres delincuentes. Vos decís viuda negra. Bueno, vamos a contar la historia, si te parece. Dale. Brevemente, para que nuestra audiencia se ubique a esta hora aquí en la pantalla de A24. Un señor aparentemente conoce a una mujer a través de una aplicación de citas. La mujer viene. Tengo entendido que la mujer viene, pasa la noche aquí. Esto fue anoche, precisamente. Pasa la noche aquí. Y cuando el hombre la despide, sale a la puerta a despedirla, a la mujer, se encuentra con tres delincuentes en la puerta que lo quieren asaltar, en la puerta de su domicilio. Bueno, la sorpresa, Guille, que se llevaron los delincuentes, es que este hombre estaba armado. Ajá. Este hombre estaba armado. A partir de allí, entonces, sí, se resiste al asalto y comienza el tiroteo. Marce. ¿Cómo termina el tiroteo? Con un... Sí. No, a ver, este hombre, según consigna la policía, se llama Adrián Daniel Luque, ¿esto es así? Sí, correcto, bueno, 56 años. Bien, este hombre sospecha o supone que las tres personas, sí, los tres delincuentes que estaban en la puerta eran cómplices de la viuda negra. Y claro, es la sospecha que tiene el hombre, sí. Sí, ¿y es la cómo empiezan los justamente, tiros? Bueno, la sospecha es que la mujer avisa que va a salir, de alguna manera, y allí entonces es que vienen los delincuentes. Esta es la información, por supuesto, extraoficial, Guille. Sí, 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 está claro. ¿Cómo empiezan los tiros? Bueno, porque cuando el hombre abre la puerta, se acercan tres delincuentes. Uno de los delincuentes, Guille, el muerto, el fallecido, sí, tenía 17 años. 17 Ajá. años. Pero ¿qué pasa? Lo balea acá en la puerta... Acá en una de estas, no queremos exactamente mostrar la casa, Guille, pero estamos exactamente en la vereda. Lo balea por la espalda, tengo entendido que es el disparo. Sí. Y este chico es llevado a un hospital aquí de la zona. Entonces, cuando el hombre hace la denuncia, le comunica a la policía qué es lo que había ocurrido y además le comunica que había sido... que suponía que había sido herido uno de los delincuentes que lo quiso asaltar. La policía empieza a rastrear y efectivamente encuentra un chico de 17 años muerto en uno de los hospitales de la zona. Guille, los otros dos, bueno, escaparon y tengo entendido que a esta hora todavía están... ¿Los tres estaban armados, Marcelo? Están buscando, pero obviamente están identificados. ¿Cómo, perdón? ¿Los tres delincuentes estaban armados? Vos dijiste el menor, el de 17 años... ¿Y los otros dos también? Tenía, encontraron dos armas. Uh-huh. Encontraron un arma es la de la persona que se defiende, digamos, la que intentó ser asaltada. Una Versa. Y después encontraron otras dos armas, Guille. Una de ellas
calibre 40 y una 9 milímetros, tengo entendido también. Es decir, dos armas estarían habrían estado en poder de los delincuentes y una de esas armas tenía la numeración limada por la información que pudimos obtener, Guillermo. Claro, o sea, el objetivo era, la viuda negra avisa, estos tres delincuentes esperan en la puerta y cuando el hombre abre la puerta, ingresar y robarle la casa, cosa que no ocurrió porque no dieron cuenta de que este hombre... Se defendió a los tiros. Estaba armado. Hubo un enfrentamiento, lo que dice la policía, y él terminó herido y el delincuente, o el joven de 17 años también, con el tiro en la espalda, como contaba Marcelo. Son tres armas las que tenía Marcelo. Dos calibre 40, una en este caso la presunta víctima, después una que tenía el delincuente que muere, una 9 milímetros, y otra calibre 40 más también allí en el lugar, con cargadores. Con dos cargadores completos. Digo, a ver, es una banda peligrosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Un arma de fuego, ojo, ¿eh? Obvio. ¿Qué pasó con la mujer, con la viuda negra, Marce, en medio del tiroteo? ¿Escapó? ¿Qué pasó? No, la mujer... Sí, la mujer no hay registro por el momento hasta ahora. No hay información ni oficial ni extraoficial acerca de esta mujer, pero sí... evidentemente y obviamente Guille tiene que estar identificada también. A partir de la muerte, ¿no? de este chico de 17 años, que allí entonces la policía rastrea todas las demás identidades. Sí. Pero bueno, es una banda peligrosa, como dice Javi, ¿no? Ojo que no esté suelta. Bueno, ahora deben estar con un poco más de cuidado, ¿no? Porque, digamos, si los está buscando la policía, pero los tienen que atrapar rápido, porque esto en unos días ya... Va por otro gol. Si logran evadirse mucho tiempo, van a volver a las andadas, ¿no? Tentativa, mirá, tres carátulas. Tentativa de robo, en este caso, robo agravado, ¿no? Por arma. En este caso también tentativa de entradera y homicidio. Claro, claro. Son las tres carátulas que tiene la causa, la investigación que se está dando en cierre. En principio... Una víctima que había contactado a una mujer por red social cuando llegan a la casa, lo que contó Marcelo. Sí. Así que se investiga todo. Lo más grave de todo esto es, por supuesto, el homicidio. ¿El dueño de casa está detenido? ¿Adrián Daniel Luque? ¿Se lo llevaron? ¿Sabés eso, Marce? ¿O está ahí, en la casa? A ver, ¿escuchaste tiros? Contame. A ver, cuénteme. A ver, tenemos testimonio. Espérame un segundito. Sí, sí. ¿Escucho tiros? Sí, cuénteme. Sí, eran las 7 menos 10 de la mañana y se escucharon varios disparos. ¿Lo conoce al hombre que intentó? ¿No? Es vecino de la cuadra. Sí, pero no lo conozco. No lo conoce. No. Pero sí, tiros se escuchó. Sí, varios tiros. ¿Fue violento el tema? Sí, evidentemente. Digamos, se escuchó muchos tiros, eso quiero decir. Sí. ¿Marce? ¿Y qué pasó a partir de ahí? ¿Usted salió a la vereda? Y salí cuando ya llegó la policía. Sí. Si no, yo tenía miedo, lógico. Claro. Pero el cadáver, el muchacho no estaba acá, digamos. No, estaba acá a la vuelta. Murió acá a la vuelta. Sí, justo paralela a esta. Marce. Qué buena información era que lo habían llevado a un hospital y que murieron. Lo llevaron al hospital. Bien. Llegaron a llevarlo. Bien. Pero no sé si falleció en el camino. Sí, Guille, perdón. Decime. Gracias, por favor. Muy amable. Pregúntale, por favor. Ah, si el señor me pregunta Guillermo Andino. Siempre vivió solo. Sí, señor. O con la familia. Siempre allí. Vivió solo. O con la familia. Es vecino nuevo. No, es vecino nuevo del barrio. ¿No lo conoce usted? No. Sé que siempre estuvo solo. Ah, ok. Bueno. Bien. Bueno, gracias, Muy amable. Bueno. Ahí está el testimonio de la señora. Entonces, estaba viendo y... Escuchó todo. Y salió la señora. Gracias, señora. Obviamente, con el miedo que te da el hecho de no saber qué está pasando a unos metros de donde vos vivís, ¿no? Con tu vecino. Bueno, el caso de otra viuda negra, por ahora escapó, uno de los delincuentes herido, los otros también prófugos. Marce, vamos a ver si tenemos algún otro testimonio desde allí en minutos, Dale, cómo no, Guille. Hasta luego. Dale, abrazo, gracias. Chau, chau. Conferencia de prensa de los familiares detenidos después de los incidentes en el Congreso. Está nuestro compañero Leo Godoy. Leo. Otro disparo y te arrastró. Sí, Guille, buenos días. Estamos aquí en el SERPAC, Servicio de Paz y Justicia, donde familiares están dando su testimonio acerca del momento de la detención. Recordemos que fueron 33, 17 fueron detenidos y quedan todavía 16 que están en condición de detenidos. Bueno, escuchamos a... Llegaron la hermana a las 5 de la mañana, Yardet, y la bajaron que está hablando en este momento. A las 8:30.
Ahí estuvieron hacinadas, esposadas, en un pasillo, haciendo turnos para sentarse, hasta que a la 1 de la mañana aproximadamente nos dejaron ingresarle frazadas para que puedan usar como colchón y logramos que le saquen las esposas para que intenten descansar en la medida de lo posible. A las 7 de la mañana fueron trasladadas a Comodoro Py y alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, les tomaron la indagatoria. A las 23 nos enteramos que le negaron la excarcelación a 6 de las 7 detenidas. Nos dijeron que iban a estar en la U28 de Cava. Eso no fue así. Nos enteramos por Sofía, la chica liberada, que las habían trasladado al penal de Ezeiza. Ahí empezó el segundo calvario. Yo me fui a Ezeiza, me instalé. A las 9:30 me dejaron ingresar para recabar un poco de información y poder distribuir a los familiares que nos encontrábamos desesperados. Ayer las pudimos ver, ellas están juntas, pero empezó a correr la idea de que van a ser separadas y van a ser trasladadas a diferentes pabellones en cárcel común. Eso las está quebrando, porque entre ellas están dando fuerza. Por eso le pido a Servini que se ponga a estudiar las causas. Todo es injusto. Realmente no hay pruebas fehacientes donde se las ubique a ellas haciendo algo. Todos están imputados de cosas muy graves, como daños, intimidación pública, incitación a la violencia, delitos contra los poderes públicos, atentado y resistencia a la autoridad, perturbación del orden social en sesiones de cuerpos legislativos. Son delitos graves, con penas muy altas. Es completamente injusto. Nosotros pedimos la excarcelación. Hay alrededor de los 16 detenidos, 7 u 8 que son estudiantes de diferentes facultades, de diferentes carreras. Por eso agradezco a todas las facultades de Gran Buenos Aires que están haciendo difusión de esto. Hay un profesor también para demostrar también lo injusto de todas estas detenciones. Hay una mujer que se llama Ramona, que salió a manifestarse por primera vez con una bandera de Argentina. Y cuando arranca la represión, se esconde detrás de un auto y la agarra la policía y le pega, y ahí la detienen. Esto es para dar magnitud de la injusticia a la que están siendo sometidos todos los detenidos. Yo le quiero decir al presidente, a la vicepresidenta, a Patricia Bullrich, al jefe del operativo, al fiscal y a la jueza, de que las familias tenemos fuerza y amor y los vamos a liberar. Necesitamos la unión. En estos momentos que todos ustedes están acá es muy importante. Estamos muy agradecidos. Generar esta gran acción, un llamado a una gran acción para mañana. Solamente esta semana tenemos 2 días hábiles. Nos agarra otros feriados. No podemos bajar los brazos. No vamos a bajar los brazos. Necesitamos a todos los detenidos libres. Y luego vamos a ir por la absolución, porque es completamente injusto. Gracias. ¿Quién va a dirigir la palabra? ¿Cómo es tu nombre? Hola, yo soy Margarita, soy la mamá de Nicolás Mayorga. Él también fue detenido con Sasha Liardet,
y con Camila Juárez. Es estudiante de la UNSAM, estudia Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas. Nico está con la agrupación de vecinos del barrio San Martín, de San Martín, y trabaja también con Camila en las ollas populares, tiene un costado solidario, junta a veces ropa, a veces junta comida, y fueron a manifestarse en contra de la ley de bases de forma pacífica. Y en un momento, cuando todo empieza a descontrolarse, cuando empieza la represión, se separaron del grupo y a ellos los agarraron cerca de la UADE, como comentó Grisel. No se resistieron a la autoridad, como también les imputan, no tiraron piedras, se identificaron. Ellos son estudiantes, tienen familias, tienen trabajo. Nico trabaja hace más de 12 años en Telefe también. No son delincuentes, como en algunos lugares están comentando o quieren instalar eso. Son ciudadanos con conciencia social que fueron a manifestarse en contra de la ley de bases, nada más. Y fueron detenidos y casados lejos de... No hay pruebas. O sea, ellos no estaban ahí cuando el auto explotó. No estaban participando en esas acciones. Primero les agradezco que estén acá y les pido que nos sigan acompañando, que los liberen de esta causa que es muy injusta y que creo que hacen esto como para que la gente no se exprese, para que no salga a las calles. Y eso. Yo no pude verlo a Nico todavía. Estuve toda la tarde y a la noche en Comodoro Py el viernes. Ayer estuve en una marcha en UNSAM. Me cuesta mucho hablar, me duele el estómago, no duermo bien. Hace casi 4 o 5 días que no duermo, que me despierto cada media hora. Y quiero ver a mi hijo, quiero que esté libre y el proceso que siga, que sea sobreseído como los demás detenidos en esta causa tan injusta. Y eso, lo quiero en su casa, con su hijo, con su familia. Acá está Melisa, que es la esposa. Y eso, gracias por acompañarnos, espero que no nos dejen. Como dijo mi suegra recién, voy a ser bastante breve para darle lugar a otro familiar y que pueda hablar. Yo soy la esposa de Nicolás, soy la mamá de su hijo, tenemos un hijo en común que se llama Dante, que ayer, Día del Padre, no pudo abrazar a su papá. Estoy haciendo esfuerzos para no quebrarme. Son muchos días en los que dormimos mal, comemos mal, dormitamos, no descansamos. El derrotero de Nicolás en la comisaría, ahora en Marcos Paz, fue muy similar al que comentaba recién la hermana de Sasha. Comodoro Py, todo un trayecto tortuoso para nosotros, estar horas parados afuera sin poder verlos, sin poder saber cómo estaban. Nicolás tenía 2 balazos de gomas en la pierna, estuvo mucho tiempo sin ser atendido, dolorido, y solamente pedimos la libertad inmediata de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. No son terroristas, son estudiantes. Son estudiantes. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad.
Lo último que quiero decir es que las acciones terroristas, que así dicen, las acciones terroristas de Nicolás, de Sasha, de Camila, que participan los tres en la asamblea, las acciones terroristas son repartir comida, hacer ollas populares, compartir abrigo para las familias que la están pasando mal en el barrio. Eso es el terrorismo que ellos practican. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todas y a todos. En principio, agradecerles infinitamente el acompañamiento desde el primer momento. Yo soy la mamá de Cami. Pensé que podía, cómo podía arrancar esto. Pero necesito decirles que Cami me llamó hace, le permitieron hacerme un llamado hace media hora, aproximadamente 40 minutos. Llamó desconsolada, llorando. Les acaban de hacer un perfil, una entrevista de perfil para pasar las mañanas a Pabellón Común y separarlas. Si no se toma una decisión rápida, esto estaría ocurriendo en las primeras horas del día de mañana. Apelo a la unidad de todas y todos, de todo el arco político, sin distinción de color. Es la única manera que podemos afrontar esto, porque Cami y los chicos son la muestra de lo que se viene. Perdón, pero como acaba de decir la esposa de Nico, estamos sin dormir, sin comer. No podemos más. Cami recién me dijo que quiere ver a sus hijos. ¡Fuerza! Este combate. Esta convocatoria que hicimos en el día de hoy es para justamente para apelar y volver a llamar a la unidad. De acá van a salir, se van a delinear la manera que va a continuar esto. ¿Cuál va a seguir? Van a ser los pasos a seguir en lo que refiere a la lucha, que esto no decaiga. Necesitamos que siga siendo noticia. Como dijo la mamá de Nico recién, los chicos no son terroristas. Cami me pudo contar ayer cómo fueron todos los hechos. Los tiraron con las motos. Mi hija se tiró y le apuntaron con un arma a la cara y le dijeron, negra de mierda. Cuando yo escucho estas palabras, me acuerdo inmediatamente de las madres, de las abuelas. Y a mí no me sale gritar esto porque está todo a la vista, chicos. Ya se sabe lo que son. Convoco a todos los sindicatos también, porque los chicos trabajan, forman parte, ¿no? Son obreros. Necesitamos
necesitamos que nos apoyen todos, todas las centrales obreras. ¡Paro general! ¡Paro! ¡Paro! ¡Paro general! Bueno, a ver, algunas cuestiones por decir a partir de lo que estamos escuchando. ¿Cómo no ponerse en el lugar de un papá, una mamá, un hermano que está sufriendo porque quiere saber cuál va a ser el destino de su familiar que fue detenido en estas circunstancias? Ahora, nosotros como periodistas tenemos dos caminos. Quizá el más sencillo sería ser demagogos y decir libertad ya para estos detenidos, etcétera. Y la otra es ver cuál es el camino de la justicia, en este caso el que está llevando adelante la doctora Servini de Cubría, quien ha tenido un criterio para determinar por qué quedaron detenidos. Entre ellos hay imputaciones distintas. Tirar piedras, atacar a la policía, golpearla, patear, sí. Saltar vallas para intentar ingresar al Congreso. En el caso de Cristian Valiente, entiendo, Javi, por posesión de una granada. Digo, sí. Para ser objetivos, porque dentro de la subjetividad uno puede decir, fuera de lo que es la labor periodística, puede tener una opinión al respecto. Dentro de los hechos objetivos hubo la mitad de personas que la doctora Servini de Cubría dejó en libertad y la otra, a partir de registros fílmicos, el porqué de todo esto que te estamos contando, todavía están detenidos. Te digo algún detalle. Acá yo tengo parte de lo que ha escrito el fiscal Stornelli, ¿no? Uh-huh. Y ahora les voy a contar qué va a pasar. Atención con lo que puede pasar con los 16 liberados, encarcelados. Stornelli dice, en caso de recuperar con pleno ejercicio de la libertad ambulatoria, la persona intentará sustraerse del proceso y entorpecer su desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que consideran que algunos o varios, en realidad todos, los que están detenidos, puede entorpecer el proceso y escaparse del lugar y no presentarse nunca más. Los delitos por los cuales están imputados, algunos de ellos tienen todos, otros tienen algunos. Intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, artículo 212 del Código Penal. Delitos contra los poderes públicos y orden constitucional, artículo 226 del Código Penal también. Y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros, con el artículo 237 y 239 también del Código Penal. Atención con algo. Por eso no los están liberando en principio por ahora. Porque consideran que van a entorpecer o no se van a presentar, los van a tener que ir a buscar, vaya a saber qué más. Ayer el jefe de gobierno porteño dijo que había presentado pruebas, claro, de la policía de la ciudad, porque los detiene la policía de la ciudad, muchos de ellos también, además de la federal o las fuerzas federales, tiene las pruebas suficientes como para que los que fueron liberados, algunos de ellos, tengan que volver a estar detenidos. Ajá. Esto ya lo tiene la justicia federal. Claro. Lo está analizando y atención que no vuelvan a pedir la detención de los que ya están liberados. Ajá. Y les agrego algo más. ¿De todos? Se está, ¿de los 16? De por lo menos algunos. Veremos si todos están involucrados. Okay. A ver, ¿qué pasa con los otros que prendieron fuego el auto? Todos están, muchos de ellos están identificados y están siendo buscados por la justicia. Sí. Es decir, no es que quedan solamente en estos. Lo que pasa es que lleva un proceso para tratar de detenerlos y encontrarlos. Y también decir algo, ¿no? Porque en el contexto de lo que es una conferencia de prensa donde decimos, obviamente, cómo no condolerte por un familiar que está sufriendo, la mayoría de ellos destacan los estudios de excelencia que realizan algunos, las actividades solidarias, que eso, la verdad, los hace personas de bien. Ahora, si el corolario de todo esto es el comportamiento que vimos el día que se estaba tratando la ley de bases, eso es lo que hay que castigar. Sí. Vos podés hacer una ponderación positiva de todo lo que haces en favor del prójimo. Lo que no te hace menos delincuente si vos, el día que se está tratando una ley, intentás ingresar al Congreso, tirar una molotov, una granada, atacar a una persona, la policía, etc. Si no hay pruebas, si no hay pruebas, tienen que estar libres. Exacto, y que se siga sustanciando el proceso. Por supuesto. Ahora,
Si están detenidos, uno quiere presumir que hay elementos probatorios con los cuales la justicia dice, no, a estos lo tengo que tener detenidos por esto, esto, esto y esto. No queda demasiado claro qué elementos hay, porque no se dieron a conocer, más allá justamente del escrito de cinco lo que fojas... Lo dijo Servini es el registro... De cinco fojas de imagen, Cornelli, ¿no? Entre otros. Bueno, e imágenes sí. Y algunos testimonios. Y algunos testimonios. Está la lupa puesta encima de esto, digo. La justicia sabe que no puede tomarse el tiempo como para ver, procrastinar si se quedan o no. Yo entiendo que Servini de Cubría sabe que estamos todos expectantes a ver por qué están detenidos. Los tiempos de la justicia tienen que ser firmes. Sí. Hay un dato... Eso se corrobora y a partir de ahí se toma una resolución judicial. La privación de la libertad es muy grave si se hace sin elementos. Claro. Exacto, ¿se entiende? A ver, son las 11:59, ya le vamos a dar la bienvenida a Facundo Pastor. Repetimos, creo que acá hay que actuar con... Hay que ser muy meticulosos, sobre todo la justicia, digo, ¿no? Muy meticulosos para determinar cómo sigue... el proceso de esta gente a partir de las imputaciones que hay, porque claro, ninguno de estos familiares pueden internalizar el concepto de que las mujeres van a terminar en la cárcel de Ezeiza y los hombres en Marco Paz, ¿no? Uh-huh. Me parece que, ¿por qué? Por haber atacado a la policía con... Bueno, hay un cambio de paradigma y también, acá el ataque no, digamos, las imputaciones son con el Código Penal en la mano. Sí. Creo que... ¿Cómo? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? Bien. A mí me parece verdaderamente vergonzoso varios de los casos que estamos viendo. Sobre todo porque... Bueno, hay varios de los detenidos, como por ejemplo que no estén presos... ¿Qué conductas? Los que dieron vuelta al auto de cadena claro. 3, que no están identificados. Sí, bueno, están haciendo... Como por ejemplo que esté... Pero tienen las imágenes y ya entiendo que ya sabe quiénes son. Por ejemplo, que esté presa María de la Paz Erruti, que no estaba haciendo nada y estaba a 10 cuadras de la marcha. Uh-huh. Y están los videos en internet. Se pueden ver. Si el fiscal Stornelli les clava un ramillete de calificaciones delictivas, lógicamente la justicia va a negar la excarcelación por la gravedad de los delitos que recién muy bien leía Javier. ¿Las pruebas cuáles son? Bueno, entiendo que lo que dijo la doctora Servini de Cubría, repito, son imágenes que se tomaron con identificación objetiva de las personas que estaban cometiendo estos desmanes. Mirá, si me das un ratito yo podría poner al aire el momento de la detención. No, 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 pero quiero que busquen el momento de la detención de María María Cerruti, María de la Paz Cerruti. Sí. Yo la verdad no conozco el caso específico. Una cosa es el momento de la detención y otra lo que vos pudiste haber hecho antes. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, puede haber un registro de que te detuvieron a 10 cuadras, pero cuando estabas en el Congreso... No digo que sea así, pero digo cuál es el criterio que está aplicando la doctora María Servini de Cubría. Yo repito, si vos le clavás un ramillete de calificaciones delictivas a los manifestantes... No, perdón, si hay casos injustos, estamos de acuerdo, Facundo. Bueno, es que lo que por no ahí, puede volver a pasar, estamos de acuerdo. ¿Qué por ahí? ¿Sabes eso que, estamos de acuerdo. Lo que no podemos estar de acuerdo es con que se tiren la valla, ataquen a la policía. Eso está clarísimo, Guille. Eso pues, está partamos clarísimo. De esa base, pues si no parece que tenemos dos discursos distintos, vos y yo. No, pero me parece no que es así. Me parece que es muy fina la línea donde uno plantea esto y automáticamente parece justificar los hechos delictivos. Que son tirar la valla, prender fuego. No. Por a eso, todos los que tiraron vallas, prendieron fuego, atacaron a la policía, tiraron molotov, tenían posesión de una granada. ¿Estamos seguros que los detenidos hicieron eso? Por eso. Bueno, uno quiere creer que sí. Después, a ver, con el correr del tiempo, se verán las pruebas que hay. Repito. Perdón, esto es una desconfianza total a los poderes que nos representan. Ir a manifestarse frente al Congreso porque no quieren que se dicte una ley o estar cuestionando el Poder Judicial hace que nosotros, los ciudadanos civiles, tengamos que estar ocupándonos de verificar si es realmente cierto el poder que tiene cada uno. ¿Sabes lo que hace todo esto, Angie? Que la próxima vez que la gente quiera reclamar no salga. Y eso es un poco, de alguna manera, lo que se busca. No, pero perdóname, porque si no siempre estamos en un extremo o el otro. Yo creo que... solo extremo, Guille, que es dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Bueno, pero el dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada, corre... No me hagas caer en la trampa de que es blanco-negro, porque tracemos una diagonal... No es blanco-negro, dentro de la ley, pero ¿sabes qué? Esto te hará pensar la próxima vez que vos podés manifestar pacíficamente y decir que no, como hicieron muchos de los sindicatos, etcétera, sin generar quilombo, sin tirar piedras, sin atacar a la policía. Bueno, busquémosla. ¿Por qué tiene que ser o voy o no voy?
¿Entendés? No, 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 busquemos, dame la imagen del infiltrado y busquemos la imagen de la detención de María de la Paz Cerruti. Dale, no, se la ve con la cartera a 10 cuadras del Congreso. Estoy con vos. Si María de la Paz Cerruti fue detenida queja, sin pruebas, ya tiene que estar en libertad. Y es la, sería en la, eso ningún... Ustedes hablan, que alguno de nosotros está en desacuerdo. No, no, pero hablando de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que es la primera vez que en una, terminan en cárceles federales detenidos por manifestaciones que hubo toda la vida. Están presos en Ezeiza, Guille. Sí. En Marcos Paz. Sí. O sea, hay estudiantes, hay una chica de Lunzán presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Vaya. Por 10, digamos, por... protestar o por reclamar. Entonces, a mí me parece muy grave lo que está pasando. Muy grave. Por porque, algo hay una conjunción. ¿Sabés cuál fue el problema, de organismos, Facundo? Allí. Sí, que durante mucho tiempo acá atacar a un policía era algo que estaba naturalizado. Eso es otra cosa. No, 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 no. Forma parte de lo mismo. Atacar a un policía es un delito. Sí. Entonces, pero estaba natural, no pasaba nada. Por eso, adentro, acá venía un tipo, el gordo mortero. ¿Cuál y... es la propiedad privada? Los autos. ¿Y dónde están los presos justamente que dieron los vuelta al auto buscando de cadena 3? Bueno, pero digo, los están acaba buscando de decir Javier Díaz, que no solo muchos de los que quedaron en libertad pueden llegar a volver a ser detenidos, sino que puede haber nuevos detenidos. No, pero, mirá, ¿no? Perdón, ¿puedo explicar algo? Porque hay un pedido del fiscal Stornelli. ¿Se escucha mi, sí, 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 mi micrófono? Ok. Hay un pedido del fiscal Stornelli para que vuelvan a ser detenidos los liberados, pero hay una orden de la jueza Servini donde no encontró ninguna prueba para que estas personas sigan detenidas. Y la jueza Servini sigue revisando uno por uno la situación de cada uno de los detenidos. No es lo mismo el criterio de la jueza federal que empezó a liberar, uh-huh, que el del fiscal Stornelli, que quiero traer un poco de contexto. Ha usado de las prisiones preventivas en otras causas también. Y no es menor porque ese es un problema de la justicia que muchas veces socava los cimientos de la democracia. La causa de los cuadernos, el fiscal Stornelli utilizó métodos que muchos denunciaron luego en otras causas judiciales como, bueno, muy polémicos, ¿no? Prisiones preventivas, formas de indagar. Y algo donde ya se discutió incluso en otros casos. Por eso, se discutió en expedientes judiciales. ¿Y por qué marco esto? Porque la jueza Servini, que es una jueza muy seria, empezó a liberar a los detenidos. Stornelli está acusándolo de cosas mucho más graves y está pidiendo que los vuelvan a detener. No es bueno, lo mismo. Yo les quiero poner al aire una imagen que es de una de las detenciones que se viraliza muy fuerte. Porque, y después voy a hablar de esta imagen arriba, donde ayer GPS mostraba de repente la aparición de encapuchados que estaban del lado de la valla donde estaban los manifestantes y al ratito, y esto fue tomado por un fotógrafo, si no me equivoco, del diario La Nación, al ratito el mismo encapuchado que estaba junto a los manifestantes es recibido por la policía y pasa del otro lado de las vallas policiales. ¿Qué es lo que te asombra de eso, Facundo? ¿Vos qué crees? ¿Que está investigando? Por supuesto. ¿Estás seguro que está investigando? ¿Pero vos estás seguro que es un infiltrado para provocar desorden? No sé, me lo pero cuestiono. Vos, pero perdóname. No tengo duda. El vos, fiscal es el que tiene que investigar. Vos que has hecho un montón de años policiales. Pero el fiscal es el que tiene vos que investigar. Vos sabés que muchas veces la policía a mí me llama la atención. Se mimatiza dentro para informar lo que van a hacer y van a... ¿Eso van es legal? O sea, ¿vos estás seguro que eso es legal? ¿Que la policía haga inteligencia interior es legal? Pero no es inteligencia interior. Todas las brigadas que están en la calle, ¿cómo detienen a los delincuentes? Observando los movimientos. Sí, y además, si vos ves que están no juntando, con el uniforme, si están juntando piedras, van a avisar al comando, atención, que en tal calle están juntando piedras. Ojo fíjate, con eso. Fíjate la detención. Ya que ahora, hablamos yo no de la... quiero decir que no, sea, hablamos no del sea, accionar policial. Fíjate la detención todo de María de la Paz Cerruti. Ponela al aire, ponela al aire. Una mujer cruzando una calle. Mirá cómo tira piedras y arruina... Lo único que dijo fue su nombre. ¡Basta! No hizo nada. Basta, no hizo nada, dijo su nombre. Tirá la mano para atrás. Tirá la mano para atrás. Dale, flaca. Sí, yo. O sea, habría... Yo no. Ya está, vení. Colabora. No quiero ponerme irónico, pero salvo que la mujer tuviera dentro de la cartera esa de cuero una UCI o dos granadas, sí, pero vos, mujer... A ver, pero a ver si entiendo, Facundo. Vos querés decir que la policía dijo... Vamos por esta. ¿Pero querés verlo en el de vuelta? Bolillero sale... ¿Querés verlo de vuelta, Guille? No. La mujer va a increpar a la policía...
o a gritarle. Pero no te consta que tenían una orden de detención, digo, porque me parece que estamos simplificando en una imagen. Bien, chicos, pero entonces. Lo que pasa, estamos en democracia, tenemos tres poderes, digo. Bueno, justamente eso estamos hablando. Bueno, ya lo sé, pero digo, no, si me lo pongo a cuestionar, digo, quiero pensar que tienen un motivo, más allá de que dio su bueno, nombre. Justamente hay el SERPAG, el CELS y varios organismos de derechos humanos denunciando todo lo contrario de lo que vos decís. Que no, hay detenciones arbitrarias, no, yo quiero creer que no terminan de liberar a la gente porque les endilgan delitos muy graves y, lógicamente, no va a primar la excarcelación frente a delitos tan graves. No, desde como luego... Como lo que mencionó recién Javier. Desde luego que nadie está de acuerdo con si está la presunción de que se pueden escapar. Arbitrarias, claro. Eso, desde luego. Lo que uno pretende saber es si a esta imagen le antecede algún incidente protagonizado por esta mujer en el Congreso. Es eso, nada más. Bueno, está bien. ¿Entendés a lo que voy? Lo que veo es no, una, no, no, esto es lo que una tenemos, mujer que grita, sí. Que es profesora de historia y no veo una mujer. Si vos me decís, pero pará, Facu, si vos me decís que es esto solo, ya tiene que estar en libertad. Claro, es que está presa, Guille. Por eso. Está presa en la cárcel. Además, me parece que también, Facu, lo que está marcando, si uno mira todos los incidentes, hubo cabeza de termo que rompieron todo, gente que parecía infiltrada y que están pidiendo que por favor investiguen si eran infiltrados y de quién, rompiendo las cosas y para beneficiar a quién. Y por el otro lado veías excesos, por supuesto, los manifestantes cabeza de termo rompiendo las cosas, pero por el otro lado exceso de la policía que rociaba a una jubilada. ¿Por qué uno cabeza de termo? ¿No te parece que estaban orquestados, Cata? Pero entonces, ¿estaban orquestados o no estaban orquestados? ¿Estaban organizados? Estoy haciendo preguntas, yo no entiendo cuál es el punto. Yo lo que quería terminar de decir era que hubo excesos de los dos lados y que hubo excesos de las fuerzas de seguridad donde veías a agentes rociando a jubiladas, que una jubilada había perdido el teléfono, fue viral esa imagen, y le habían rociado con gas pimienta en la cara por no encontrar el teléfono. El fiscal Stornelli, de nuevo, tiene una tradición de uso y abuso de las prisiones preventivas y lo que está diciendo Facundo es, por supuesto, que el que comete un delito tiene que ser investigado y pagar, pero hay denuncias muy graves y estamos en una democracia de que gente fue a protestar y solamente por protestar, que es un derecho constitucional en contra de una ley que no le gustaba, terminó arbitrariamente detenido. Como las denuncias son varias y es un fiscal que justamente ya tuvo una tradición de usar y abusar de las prisiones preventivas, es por lo menos es para mirar cuando y preocuparse. Yo digo, Gata, cuando yo digo sobre todo porque la jueza Servini empezó a liberar a los detenidos. Por eso es concreto. Vos cometés un delito, se te tiene que aplicar una de las calificaciones previstas en el Código Penal. Estás en la calle y le gritás a la policía, como hace esta mujer, no veo el delito. No. No tira una piedra, no prende fuego un auto. En esta imagen no. Bueno, acá no se ve absolutamente nada. Si es por eso te pregunto. ¿Ustedes se creen que el SERPAG o el CELS se van a subir a los 16 que todavía están detenidos? Sin ¿La detención tipo de es elemento? Por esto? Ya, sí, tiene, por ya tienen que poner la libertad. Facundo, se suben siempre porque buscan la libertad de los que quedan detenidos. Ahora, reitero, y a propósito de lo que dice Cata Delía, si la jueza libera, Iván los va a tener que liberar. ¿Por qué no los liberó ahora? ¿Cuáles las pruebas que hay para mantener los presos? Bueno, pero la jueza liberó ya a varios. A la mitad. A 16. Sí, pero siguen mirando casos por casos. ¿Dónde están los que rompieron el auto de Cadena 3? Bueno, pero Facundo, ¿estás obsesionado con eso? Los están buscando. ¿Cómo no voy a estar obsesionado? Ya los van a agarrar. Quédate tranquilo que los van a agarrar. Hablemos de los que están presos, que hay que buscar la manera, a ver si no tiene nada que ver, que los libere. Lo peor que hay es encarcelar a alguien si no hay pruebas y además mucho más si es inocente. Si es inocente. Lo que pasa es que acá se rompe un cuarto de ciudad, sí. Y todos los que caen presos siempre son inocentes, ¿sí? Y nunca tienen causa. Y varios de los que quedaron detenidos tienen causas, algunos de ellos, por atentado y resistencia a la autoridad, por rotura, no hablo de robo ni nada por el estilo. Ahora, estos que quedan detenidos... ¿Vos no crees, Javi, que todo... digamos, vos no crees que... A ver, que haya un fiscal... Primero, esto hay que empezarlo de la siguiente manera. A las pocas horas de estas detenciones, sí. El gobierno nacional, desde la oficina del presidente, sacó un comunicado diciendo que esto era un golpe de Estado. Sí. Esto es muy grave. Sí. Una nueva forma de golpe de Estado. No dijo una nueva forma. Habló de golpe de Estado. Patricia Bullrich, un día después, ella dijo, pero en el comunicado hablaban de grupos terroristas y de intento de golpe de Estado. Se hablaba de grupos terroristas y de intento de golpe de Estado. Eso quedó escrito en un comunicado. Ese fue el puntapié inicial en la línea de tiempo. Después interviene, por un lado, Policía Federal, por otro lado, Policía de la Ciudad.
con delitos distintos. Sí. Con delitos distintos. Interviene la fiscalía de Stornelli, porque claro, si Stornelli le aplica terrorismo... Pero derivaron a todos al bueno, mismo, al fiscal entonces, Stornelli. Si el gobierno dice que es terrorismo, siempre hay un fiscal que evidentemente copia... Hace copy-paste de lo que el gobierno piensa. Porque como Oropi, que Cata conoce mejor que yo y mejor que todos ustedes, es bastante tiempista en materia política. Entonces, el gobierno plantea que hay un intento de Estado con terroristas. Como Oropi replica con delito grave y tenés 16 personas presas. Y tenés una jueza que liberó a 16. Sí. Quedan 17, pero liberó a 16. Bueno. Casi. ¿Pero había terroristas o no había terroristas, bueno, chicos? Fabio, había a ver. Un intento de golpe. ¿Vos tenés duda que había terroristas? Nosotros. No, lo que yo tengo duda es. ¿Se duda o no se duda? Me parece, Facu, que estamos. ¿Dudás o no dudás? ¿Había terroristas en el Congreso de otro día? Mira, eso. ¿Ustedes saben lo que es el concepto de terrorismo? Sí, por supuesto que lo sabemos. Lo sabemos. Yo no creo que sea el concepto de terrorismo. Parece en muy silencio. Grave, chicos. Quiero creer que la justicia sabe lo que está haciendo. Tranquilízate porque estamos todos polemizando. No, pero digo. Avalar que hubo un intento de golpe. Pero a ver, por eso me pongo obsesivo con lo que dieron vuelta el móvil de la prensa. Calma tu obsesión, porque vos decís, a mí me parece... El hecho, es un el hecho momento, más grave es... Guille, es un momento difícil para calmarse, porque si vos tenés 16 personas presas en forma irregular, vos decís, grave. Está bien. Es grave. Eso, la irregularidad de la detención lo va a determinar la justicia. Y te repito, si hay alguno que está detenido de forma irregular, ya tiene que ser liberado. Vos decís, el hecho más grave es el del incendio. Eso es muy subjetivo. Probablemente el hecho más grave sea haber intentado ingresar al Congreso para frenar el tratamiento de una ley. Ingresar al Congreso? ¿Eh? Che, ¿dónde viste esas imágenes? A ver, lo vallaron. Viste... Si vos no pones valla, vos te crees que no pasa gente... lo que pasó en la época de Macri. Pero ¿vos viste que tiraron tonelada de piedra? ¿Intentando ingresar al Congreso? No pudieron. A ver, no menos pudieron. Mal que vallaron el Congreso. No pudieron porque estaba todo vallado. Menos mal que vallaron el Congreso. ¿Vos pensás que van...? Pero ustedes vieron a alguien, pero... A ver... No lo sé, si vos vas con piedras, una granada y preparado para tirar molotov... No sé, ¿qué querés atacar? ¿Para qué lo vayan? ¿La confitería del Molino? La tipificación de un delito no es... Es contrafáctico. Justamente, es contrafáctico lo que están diciendo ustedes. Bueno, pero para. No es. Pero hay algo que vos podés suponer... ¿Entraron o no entraron? Vos no podés calificar un delito por lo que hubiera pasado. Pero hay algo que vos podés suponer con la cantidad de herramientas que se encuentran para subvertir el orden. Pero no es plausible, Guille, que vos le apliques una calificación. Estamos de acuerdo, pero esas herramientas... Entraron al Congreso es un delito, no entraron, no hay delito. Lo que te digo es que todo eso llegaron a utilizarlo para prender fuego al auto un colega tuyo y mío pero y nuestro. Yo vuelvo con para prender de fuego la bicicleta de vuelvo la con él. Igual el colega pensó que eran infiltrados y sigue pensando sí, que sí, el propio colega te dice que eran infiltrados porque dice que él tiene buena no relación con todas las organizaciones sociales porque vive en la calle, Orlando. Perdón, Facu, ¿de qué le sirve mi ley esa foto ante el mundo? Dio vuelta un poco... Lo pregunto desde la ignorancia, no estoy asumiendo nada. Porque no sé por qué lo traes a Milei a la charla, si no lo... Digo, estamos hablando de la justicia, ¿no? De Milei. No, estamos hablando de policías infiltrados. Porque Ministerio en el fondo, de Seguridad. Claro, en el fondo acá se habla de la criminalización de la protesta. Guille. Por eso creo que Angie, Guille, no sé, tiene no que quiero estar, ser tu exegeta, tiene pero, que estar preso lo que cometieron delito. No lo que suponemos que iban a cometer delito, porque lo que está de por medio... Justamente son las garantías constitucionales. Y además que, de nuevo, yo no quiero, porque eran hasta causas que, si se quiere, eran peces gordos, poderosos, con muchos más métodos y herramientas para poder defenderse, pero ya tuvo como Oropi un historial de detener con prisiones preventivas de forma injusta, más allá de los hechos con los que se acusa a las personas. Tiene un historial grave como Oropi con eso. Entonces, hay para preguntarse si no están acompañando un clima político y están utilizando eso que saben usar muy bien, que es las prisiones preventivas. Yo sé que vivimos en una era donde se dicen cosas por lo menos y después para preguntar. Quedan ahí. Pero, ¿y si... La oficina del presidente de la Nación, ya que lo trajiste, Angie, a la mesa, publicó horas después de los incidentes en los que seguramente hay delitos y en los que seguramente habrá que investigar quiénes eran, qué hacían y qué delitos cometieron. La oficina del presidente habló de terroristas y de intento de golpe de Estado. Pero, y además, Facu, aclará, porque si no va a parecer que vos estás defendiendo es que a los cabezas de termos de que tiran trampa, fuego, Cata, es la trampa. Que tiran piedra. Ya no me preocupo porque es la trampa. Porque claramente eso es un delito. Cuando vos tratás de certificar algo, parece que le haces... Digo, es una trampa
vieja y conocida. Entonces quedo yo lógica, como justificando Facu. Lo que tiraron piedras. Claro, por eso quería volver a aclararlo, porque yo tampoco. ¿Cuáles son, Javi? Pero la justicia los debe tener. ¿Cuáles son las pruebas? Porque pasaron como... Servini... ¿Cuántos días pasaron desde que... Pero no importa, la preventiva, vos sabés los tiempos que dura. ¿Qué tiempo dura? Mientras tanto se está sustanciando. ¿Pero cuánto tiempo van a estar? ¿Va a estar presa una estudiante hasta que determinemos si tiró una piedra es terrorista o quiso prender fuego al Congreso? No me pongas estudiante en la trampa de la mejor estudiante. A ver, es lo mismo, Facundo. Es alguien que cometió un delito. Cometió un delito, presuntamente. Pero ustedes ya lo saben. Pero entonces ya está. Pero vos sabés que... No, estamos diciendo... Pero vos estás diciendo que son inocentes. Que la... Nosotros decimos que... Yo te estoy diciendo... El criterio de Servini... Que nadie rompió nada. Yo te estoy diciendo... Que no vos vivís en un país que tiene una constitución de 1853 que dice que hay presunción de inocencia hasta que la justicia diga lo contrario. Totalmente. Ustedes están diciendo que la estudiante ya hay que juzgarla. Entonces, ¿por qué? Esa es la diferencia. Asumimos que la justicia dice lo contrario y nos faltan las pruebas. No, detenida por pongas algún en nosotros palabras que no estoy diciendo que hay un comunicado de la oficina del presidente. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero está bien, tiene una presión el presidente y mete presión. ¿Qué? ¿De qué están hablando? No, Facundo está hablando de algo de que es una tradición de la justicia federal que es que suele acompañar... Que le duele escindirse del clima político imperante. Y te recuerdo que ya que hablamos de plazos, 24 horas. En 24 horas es el plazo para resolver una excarcelación. Sí, pero no. Ya pasaron 24 horas. No está resuelta porque hay elementos suficientes como para... ¿Cuáles son los elementos? Sí, pero los tiene la justicia. La imputación de los delitos graves. Pero no los tenemos nosotros, pero le imputan delitos tan graves que no puede, que la justicia se ampara en eso. 24 horas para resolver una excarcelación. Hay mucha gente presa todavía. Sí, 17. Sí. Y bueno. 17. Y pero liberaron a 16. ¿Por qué liberaron a 16? Tienen que tener a todos presos. ¿Por qué liberar a... Pero yo te lo hago al revés. Con ese análisis. Entonces, ¿por qué la jueza deliberadamente liberó a los otros 16? Sí. ¿Vos tenés alguna duda? Que tuvo el mismo momento. Me lo pongo al revés. ¿Tenés alguna duda de que...? Todas las dudas. No sé qué me vas a plantear, Guille, pero siempre tengo dudas. Ok, perfecto. Siempre tengo dudas. Vivimos de esto. Por eso, siempre. Vivimos de esto. Me planteo siempre todo. ¿Se va a jugar la... cubría la carrera... Si no tuviera indicios o pruebas suficientes para todavía tener no lo sé. Hasta 16 personas y haber liberado a los otros. Se han visto tantas cosas, como decía acá, tan como Oropi. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, yo te digo, todo parte de un comunicado. No creamos nada. Todo parte de un... Tiene la prensa respirando en la nuca, Servini. Si las pruebas no están, los va a tener. No toda la prensa, ¿eh? Bueno, no toda la prensa le... Nunca toda la prensa, pero digo, no es que es un caso omiso, que estamos hablando del tema. Este tema se toca. Digo, Servini de Cubría tiene que saber que si no tiene pruebas suficientes, primero, como dice Javi, ¿para qué libera 16? ¿Por qué no libera 2, 3 o 25? Sí, no tenía un bolillero y dijo este sí. Pero este, perdón, evidentemente, ¿a usted no les parece grave que un gobierno en un comunicado hable de intento de golpe de Estado y terroristas? A mí me parece que... Eso lo va a tener que determinar. Me parece que es parte de este gobierno. Cada barbaridad de, de la presidencia. Bueno, entonces coincide que es una barbaridad. La justicia hizo, acomodó algunas veces, otras entonces veces... entonces coincide que es una barbaridad. Como me parece una barbaridad lo que pasó el otro día, ¿eh? No sé qué considera terrorista. El gobierno puede decir terrorista, puede decir ángeles caídos del cielo, lo que vos quieras. La verdad que... A mí me parece grave que hablen de un intento de golpe de Estado. Pero, a ver, ¿necesitas que te diga que son terroristas y que es un golpe de Estado para un gobierno que ya conoce lo que piensa? Plantear que alguien es terrorista es endilgarle desde el Ejecutivo un delito a alguien cuando todavía está por verse. Pero el Ejecutivo no juzga, no tiene diferencia con la justicia. La justicia tiene que obrar de acuerdo a la prueba que tiene. Claro. Tal vez en las próximas horas los libera a todos. Tal vez los libera a todos. Bueno. Y estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando, ¿sabes de qué? ¿Y dónde están los que rompieron todo? Y bueno, esa es la pregunta. ¿Y dónde están los que rompieron todo? Exactamente. Y bueno, y por eso te digo. ¿Sabes por qué te digo? Por ahí nos está escuchando el pibe que puso 10 millones de pesos ahí en el comercio de la esquina. Mirá. ¿No? Y dice, che, loco, pero lo que yo quiero saber de verdad es quién a mí me va a pagar, porque ya sabe que va a los premios y le pide a la ciudad. ¿Qué va a pasar en la próxima marcha? Si hay una próxima, la próxima marcha, va a Dios quiera lo mismo. Que gente, por lo menos lo mismo. Esto no pasa. ¿La gente común va a salir a marchar o va a tener miedo de que a 10 cuadras... ¿Vos podés salir a marchar sin tener un ambulatorio? Si se adhieron el día de la... una granada de los estudiantes una salieron, no pasó nada. O la marcha implica para vos tener elementos contundentes para tirar a la policía. Está bien. Al contrario. La CGT se fue en su momento y por algo se fue. A ver. ¿Saben ustedes que uno de los detenidos que ya fue liberado trabaja en un juzgado... Es un empleado de un juzgado y lo liberaron el viernes. ¿Sabían eso? Salió libre. ¿Y por qué salió libre?
Y porque no le encontraron elementos como para tenerlo. ¿Para qué lo detuvieron si no encontraron elementos? Y porque habrán considerado a los policías que ese actuó. Entonces, o hubo exceso y que los policías tengan que pagar. No le encontraron elementos. Es un chico de apellido Duro. ¿Sí? Sigue imputado. El chico se llama apellido Duro. Sí. O sea, lo detuvieron, nadie sabe por qué. Fue a la justicia, valoraron las pruebas, no había pruebas. Entonces, ¿para qué lo detuvieron? Carcelaron. Pero sigue el proceso. Sigue el proceso. ¿Pero qué estás pidiendo? ¿Que sea más minuciosa la policía? Absolutamente. Bueno, es que... Pero claro, absolutamente. Pero entonces... ¿Por qué no? ¿Está mal pedir eso? No, está perfecto. Pero me parece que la policía no está siendo realista. Como lo que es, como un auxiliar de la justicia. Es un derecho democrático, la policía tiene que actuar con certezas. Lo que pasa y la justicia que es lo mismo. Nos acostumbramos a un país donde se naturalizaba que te corten a vos la posibilidad de venir al canal en un piquete. Y eso también es un derecho constitucional, Facu. Entonces pasamos de un extremo al otro. Bueno, y en realidad nosotros ya no tenemos que oscilar más. Tenemos que ir a lo que es... Lo que es la justicia. Como es el derecho de protesta. A que la justicia sea justa. Sí. No, desde luego. Como es el derecho de protesta. Creo que todos estamos hablando de lo mismo. Sí. Me parece que... No estamos hablando de lo mismo, Angie. No. Sí. Estamos hablando de cosas distintas. Vos crees que no estamos hablando de lo mismo. Estamos teniendo miradas distintas frente a una noticia. Vos estás asumiendo que las cosas se hicieron mal y yo te estoy diciendo que quiero... Yo estoy convencido que las cosas se hicieron mal. Bueno, yo te estoy diciendo que yo quiero creer que tienen un respaldo judicial para poder tener a la gente en la cárcel. Mira, en el final del camino, que vos no tenés razón. Ya con esto te dejamos. Probablemente. ¿Querés creer? Todos queremos. Probablemente, por eso sigo laburando. Por supuesto, hay detenidos sin pruebas, se han liberado ya. Bueno, me voy al móvil a ver qué está pasando allí. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.